Muy buenos días a todas las comunidades académicas que el día de hoy se reúnen, como todos los miércoles, para socializar, discutir, analizar cuestiones del ámbito educativo relacionado a las culturas digitales. La Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación les da la más cordial bienvenida a la novena sesión del Seminario Internacional Los Desafíos de la Profesión Docente en las Culturas Digitales. Saludamos a todas las escuelas normales de las 32 entidades, a las universidades pedagógicas nacionales y a los docentes que se conectan de otras instituciones de educación superior de México y de Iberoamérica para seguir este seminario en su novena sesión. El día de hoy nos acompaña nuestro director general, el doctor Mario Chávez Campos, y nuestros invitados conferencistas magistrales, el doctor Ángel Díaz Barriga como nuestro académico y anfitrión por parte de México y nuestro país invitado España a través de la representación del doctor Melchor Gómez de la Universidad Autónoma de Madrid. Saludo con gusto también a mi compañero y director César Romero Mojica, quien es director de Desarrollo Profesional. Le doy la palabra a nuestro director general para que salude a nuestras docentes, a nuestros docentes que se conectan ya como casi una tradición en esta novena sesión, todos los miércoles a las 10 de la mañana. Doctor Mario, bienvenido, le cedo la palabra. Muy buenos días a todas y todos, particularmente a nuestros dos invitados, al país invitado España y al país anfitrión México, con el doctor Ángel Díaz Barriga. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación para charlar con esta comunidad académica de las instituciones formadoras de docentes. También al doctor Melchor Gómez de la Universidad de Madrid. Muchísimas gracias por participar. En este momento tenemos ya más de 420 maestros, maestras, comunidad normalista y de las instituciones formadoras de docentes que están conectadas. Nos saludan desde Guatabampo, desde Monterrey, desde Baja California Sur, Zacatecas, Coahuila, el estado de Hidalgo, Oaxaca, Villahermosa, Tabasco, Chiapas, Ciudad Victoria, Tamaulipas, la Normal Urbana Federal Fronteriza de Mexicali, el CREN de Tuxpan en Veracruz, la Escuela Normal Superior Federalizada de Puebla, desde Mexicali, Monclova, Colotlán, Jalisco, desde Guayaquil, Ecuador, desde Zacatlán, desde la Ciudad de México, desde Guerrero, por supuesto, desde Durango, Campeche, Yucatán, desde Morelia, mi tierra, saludos. Desde la Ciudad de México, muchas escuelas de la Ciudad de México, de las normales de la Ciudad de México, muchos docentes conectados, desde el BINE en Puebla, el IESMA de Tabasco. Bueno, pues hay ya un muy buen número de maestras y maestros, estudiantes conectados en espera de esta charla que con mucha generosidad el doctor Ángel Díaz Barriga aceptó hoy conversar con nosotros. Yo quisiera leer, antes de que arrancara el doctor Ángel Díaz Barriga, un resumen de su ficha curricular. El doctor Ángel Díaz Barriga es doctor en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo el grado en el año de 1993 con mención honorífica. En 1986 se graduó como maestro en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras, también con mención honorífica. Sus estudios profesionales los realizó en la Escuela Normal Superior del Estado de Coahuila. El doctor Ángel Díaz Barriga es un distinguido maestro normalista de Coahuila como maestro de segunda enseñanza en la especialidad de pedagogía y técnico en educación en 1974. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, del Consejo Mexicano de la Investigación Educativa, de la Asociación Francófona Internacional de Investigación en Ciencias de la Educación, AFIRCE,
con sede en París, de la Academia Mexicana de Ciencias, del Consejo Consultivo del Programa Interuniversitario de Doctorado en Educación de la Universidad Nacional 3 de Febrero en Buenos Aires, Argentina. A lo largo de las últimas décadas, sus actividades académicas han sido objeto de diversos reconocimientos. Ingresó al Sistema Nacional de Investigadores en 1987 y desde el año 2000 le ha sido asignado el nivel 3. Asimismo, le ha sido conferido el grado de doctor honoris causa por 6 instituciones: el Consejo Superior de la Universidad Nacional Lomas de Zamora, Argentina, en 2008, la Universidad de Colima en 2009, la Universidad Autónoma de Tlaxcala en 2010, en 2011 la Universidad Autónoma de Baja California, en 2013 la Universidad Autónoma de Querétaro y en 2017 la Universidad de Buenos Aires. En 2009 recibió el premio Anuyes por su contribución a la educación en la categoría de aportaciones académicas a la educación superior. En 2011, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE, le concedió la distinción Mérito de Investigación Pablo Latapí por sus aportaciones en este terreno. Su trabajo de investigación ha incluido tanto la coordinación de proyectos colectivos como la realización de proyectos individuales. Y agradecemos también muchísimo al doctor Ángel Díaz Barriga, que ha sido asesor del Congreso Nacional para la Transformación y el Fortalecimiento de las Escuelas Normales. Muy buenos días, doctor Ángel Díaz Barriga. Adelante. Maestro Mario, muchas gracias por la invitación. Buenos días, me da un gusto enorme poder estar hoy con esta audiencia. Quisiera iniciar que estamos ante una situación que ninguno pensó, que ninguno imaginó. De hecho, cuando en marzo nos dijeron se suspenden las labores, se suspenden las labores casi por 6 semanas. Y conforme ha venido avanzando este asunto, pues vemos que va a ser muy difícil, casi imposible, podría yo decir, que nuestro país esté en condiciones de reanudar las actividades en el mes de agosto, en lo que se llama nueva normalidad o nueva presencialidad, que implica que unos alumnos vayan un día y otros alumnos vayan otro día, en el caso mexicano. Pero el tema es, no pensamos esta situación, no hubo forma de prepararnos para esta situación y estamos más bien reaccionando frente a la situación. No quiero dejar de lado una idea de la doctora Elsie Roswell, que ha manejado en una de sus conferencias, en este tipo de conferencias, desde hace casi 2 meses, donde ella con mucho énfasis dice: la pantalla no es escuela, sin pantalla no hay escuela. No, sin presencia no hay escuela, la escuela requiere presencialidad. Entonces, estamos ante una emergencia donde tenemos que apoyarnos en tecnología, pero no podemos considerar que la tecnología sustituye todo lo que acontece en el escenario escolar. México, lamentablemente, es un país que hace experiencias de tecnología y las tira a la basura. O sea, México pasamos de enciclomedia a habilidades digitales, a computadoras, tabletas y aprendizaje 2.0, y ahora estamos en algo ante esta emergencia que llaman desaprender para aprender, que nunca me quedó claro qué es lo que hay que desaprender, porque creo que no se especificó, y parece que lo que hay que aprender es tecnologías, con lo cual a mí me crea demasiadas dudas. También, y voy a decir por qué. Estamos también en muchas partes del país, casi probablemente el 90% de trabajo en el país, estamos con televisión educativa. Televisión educativa tenemos experiencia desde 1968, pero en telesecundaria. Convertir los programas de televisión educativa o trabajar con televisión educativa cuando es el medio que probablemente llega a más hogares, es un problema. Para el medio rural se están haciendo programas de radio y yo pienso que los docentes en México están implantando el uso de una tecnología que les está resultando relativamente eficaz, que es el WhatsApp. O sea, a través de WhatsApp, por la expansión que hay de smartphone, finalmente pueden tener contacto con sus estudiantes. Quisiera pasar a un primer error. Un primer error de los mitos que hay con la tecnología es que si ya estamos usando tecnología, ya estamos en la punta de la innovación educativa y que la tecnología va a fomentar aprendizajes.
Yo les podría decir, a fines del siglo XV se creó la imprenta. La imprenta posibilitó este tipo de libros, pero si yo este libro me lo coloco aquí bajo el brazo, no voy a tener aprendizaje. El libro también es una herramienta. El libro contiene muchos elementos de información, pero yo necesito interactuar con el libro, interactuar con esa información, si yo lo que quiero es aprender. Y entonces el problema que tenemos en el uso de tecnología o en el uso de televisión educativa es cómo logramos que los estudiantes interactúen. No se trata de estar frente a una pantalla y dirigirse a los alumnos como se dirige uno en un salón de clases. Primero, porque no tenemos el contacto de reacciones a través de sus caras, a través de sus preguntas, a través de sus comentarios que hacen entre ellos en pequeños, con los más cercanos, que nos van siendo indicativos de si el tema está siendo bien expuesto, de si no hay alguna inquietud, de si realmente tienen cara de aburridos, etcétera. Con la tecnología no tenemos esta posibilidad. El otro problema es que con la tecnología tenemos un país que tiene muy baja acceso a la tecnología por medio de los hogares. Nuestras escuelas normales están distribuidas en todo el país, están distribuidas en capitales donde el uso de tecnología, o en ciudades grandes donde el uso de tecnología es relativamente un poco más aceptable, probablemente cerca del 50%, lo cual no significa que el alumno tenga una computadora en su casa. Esto es muy importante. En las casas puede haber una computadora, pero necesariamente tiene que ser compartida por todos los miembros de la familia. Esto es, a veces por los padres que dictamos clases a través de este medio, a veces por los hermanos. No hablemos de las comunidades en las poblaciones de un poco mayor marginación, donde la tecnología prácticamente llega a ser al 30%, y en las comunidades rurales donde no es el 20%. Acaba de salir hace una semana un reportaje del caso de Guerrero en México, donde plantea que hay estudiantes que tienen que trasladarse 2 o 3 horas para ir a un café internet, a un lugar de internet, y que tienen que pagar 20 pesos por el uso de cada hora del internet. Y los estudiantes dicen, esto es muy oneroso para mi familia. Esto me crea mucho este problema. México es un país, y tenemos que tenerlo muy claro, que no ha impulsado con rigor, el rigor indispensable, la tecnología para el aprendizaje. Las tecnologías tienen un enorme potencial, y yo no lo estoy dudando, pero de hecho ya estaba de alguna manera empleadas en las escuelas. En la mayoría de nuestras escuelas teníamos acceso a PowerPoint, a poder usar un elemento que nos permitiera transmitir en la clase el PowerPoint. Algunos incluso podíamos pedirles a los estudiantes que en su smartphone buscaran alguna información complementaria, por ejemplo, quién está el autor, cuándo nació este autor, dónde está trabajando este autor. El smartphone, y probablemente como sugiere el Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe de la UNESCO, en la investigación que acaba de hacer y que publicó bajo el tema de cómo usamos la tecnología, la UNESCO lo que está planteando es que en América Latina, en conjunto, para la educación superior, solo el 50% de los alumnos tiene acceso a tecnología, a internet, pero que casi todos los estudiantes de educación superior tienen un smartphone. Y un smartphone podría permitirles en áreas citadinas, en áreas de poblaciones, tener comunicación. Ciertamente que ya en áreas rurales los estudiantes tienen mucho problema, porque además el smartphone trae un costo individual. Esto es, yo pago la cantidad de tiempo que puedo utilizar. Por otra parte, la tecnología yo la he definido como un artefacto de alta inestabilidad. ¿Qué quiero decir con alta inestabilidad? El equipo de cómputo que hoy tengo, que lo acabo de mandar renovar, no me va a servir dentro de 5 años.
Hace 10 años yo no tenía smartphone. Hace 10 años yo no tenía una tableta. Y probablemente cuando adquirí la tableta pensé que era una tecnología de punta. Hoy la tableta no es tecnología de punta. Y la tecnología cada vez se va haciendo obsoleta. En el momento en que yo adquiero el equipo, ya es obsoleto porque ya está otro tipo de desarrollo tecnológico en las empresas. Ahora, esto para el caso del currículum en educación normal, ¿qué significa? Primero, que la literatura académica desarrolla que los docentes en las escuelas normales debemos aprender una serie de saberes pedagógicos, curriculares, disciplinarios, del contexto y de su experiencia. Quiero centrarme en la experiencia. El estudiante de la escuela normal ya tiene una escolaridad previa. En nuestro caso llega con 12 años de escolaridad previa. ¿Esto qué significa desde el punto de vista de la experiencia? Que ya sabe qué es ser docente. O sea, no digo que sepa qué es lo mejor de la docencia. Sabe que un docente es alguien que transmite, que expone clases, que deja tareas, que califica en el mejor de los casos. Esa experiencia con la que llegan ya, ese modelo internalizado con el que llegan de qué es docente, de alguna manera tendría que ser transformado en las escuelas normales, de manera que la escuela normal le permita al estudiante construir situaciones de aprendizaje, crear ambientes de aprendizaje, vincular los temas de aprendizaje con la vida de los alumnos, algo que se ha descuidado totalmente en este momento. La pandemia nos ha generado una cantidad de posibilidades, el distanciamiento social, una cantidad de posibilidades para trabajar de otra forma, para trabajar proyectos intergeneracionales entre los estudiantes. Todo eso lo hemos desperdiciado. La normal tendría que ayudar a los alumnos a vincular los temas del aprendizaje con su propia vida, a reinterpretar el currículo en cada momento. Esto es, el currículo, entenderlo como algo dinámico que siempre está en posibilidad de cambiar, a desarrollar una capacidad de comprensión, acercamiento a los estudiantes, habilidad para inducir a los estudiantes en formular interrogantes y la necesidad de la importancia del saber. Trabajar algo muy complicado, el deseo de aprender. El estudiante solo aprende lo que desea. El estudiante sabe hacer las tareas que le dejamos, sabe hacer las lecturas que le dejamos, pero esto no necesariamente es algo que le permita armar un proyecto de aprendizaje personal. La normal está muy lejos de lograr este cambio. ¿Por qué? Porque en las normales seguimos reproduciendo las prácticas de enseñanza que se vivieron durante 12 años. Esto es, lejos de lograr un cambio, seguimos trabajando en función de la transmisión, de la exposición de temas, de realizar tareas, de recibir calificaciones. Quizá la única distinción importante de nuestras escuelas normales es el ámbito de práctica profesional, porque es el ámbito donde el estudiante se enfrenta a la realidad pedagógica, y es el problema que ahorita tenemos frente a la pandemia. ¿Cómo acercamos al estudiante a una práctica profesional donde no hay escuelas que estén funcionando en la lógica en que habitualmente funcionan las escuelas? En ese sentido, estamos muy lejos de lo que presente. Tenemos que recordar, el doctor Mario lo recordaba en este momento, que en el año 2019, en el caso mexicano, se vivió una experiencia inédita. El Congreso Nacional para el Fortalecimiento y Transformación de las Escuelas Normales, en la que participaron 250 delegados que fueron elegidos por sus comunidades. Y en la tarea de fortalecimiento, una de las cuestiones que quedó claro es que la oferta educativa de las escuelas normales debe responder a exigencias diferenciadas de los niveles educativos, de educación inicial, de escolar, preescolar, primaria, secundaria, o de otro tipo de necesidades educativas, como educación especial, inclusiva, física, artística e indígena. Que la orientación de los planes de estudios tendría que orientarse a una perspectiva humanística, democrática y equitativa, considerando la heterogeneidad del normalismo mexicano. Por eso nos ha llamado mucho la atención a varios de nosotros una nota publicada en los periódicos nacionales la semana pasada, donde se dice que la UPN,
junto con 15 universidades públicas, abrirán en un futuro próximo una licenciatura en educación inicial con auspicio de la Asociación Nacional de Universidades. ¿Por qué nos ha sorprendido? Porque rebasa los acuerdos tomados y asumidos de que los planes de estudio tienen que ser elaborados desde las escuelas normales y no desconociéndolas. No conocemos su mapa curricular, no conocemos sus fundamentos, pero en los hechos descalifican al conjunto de normales que en este momento en México están impartiendo la licenciatura en educación inicial. Quiero mencionar el Benemérito Instituto Normal del Estado de Puebla, fundado en 1879, una normal muy centenaria, una normal como muchas otras de nuestro país, que en su estructura podría considerarse fácilmente una facultad universitaria, y que desde el año 2017 imparte la licenciatura en educación, no, que su primera generación egresó en 2017 de la licenciatura en educación inicial. Yo me pregunto si los planes de estudio que se elaboraron tomaron en cuenta el caso de las normales, entiendo que son cerca de 7, que en este momento están impartiendo la licenciatura en educación inicial. Un trabajo que precisamente aparece en este libro, por eso lo quise traer acompañándome, no es todo el libro, es el primer capítulo del libro, pero que yo pienso que habría que trabajar en las escuelas normales, es el que hace David Labaré, que llama Poder, Conocimiento y Racionalidad en la Enseñanza, Genealogía del Movimiento de Profesionalidad Docente. En este trabajo, el doctor Labaré lo que hace es mostrar cómo en el siglo XX se da un tránsito en los Estados Unidos de que las escuelas normales se vayan achicando hasta desaparecer y vayan apareciendo en las universidades, en los college en primer lugar, y luego en las universidades, los espacios de educación, de formación de teacher, de formación del docente. Pero lo que él plantea es una cuestión interesante. Dice, ¿qué cambió cuando las normales se pasaron a las universidades? Lo que cambió fue la forma de trabajar y la mentalidad del docente. Y es lo que nos está pasando ahorita en México con la cantidad de programas de educación superior que nada más sean medio adecuado para colocarlos en las escuelas normales. ¿Por qué dice esto Labaré? Porque dice, los profesores hoy en la universidad estadounidense se dedican a competir con los profesores de otras facultades. Y si los profesores de las otras facultades les piden publicaciones en revistas indexadas, ellos empiezan a publicar en revistas indexadas. ¿Pero qué dejaron en el camino? ¿De qué se olvidaron en el camino? Se olvidaron del aula. Se olvidaron del aula de preescolar, de primaria y de secundaria, que tendría que ser el primer espacio, la primera fuente de trabajo de las escuelas normales. Muchas de nuestras escuelas normales, en general las centenarias, tienen la escuela anexa, sea preescolar, sea primaria, sea secundaria, tienen la escuela anexa. Pero ¿saben qué? Ya no utilizamos la escuela anexa como un espacio de investigación que nos permita reflexionar, que nos permita probar ciertas metodologías de trabajo. La escuela anexa funciona por su ruta y los alumnos van a hacer las prácticas incluso a otro tipo de instituciones. ¿Por qué digo que México está en este riesgo? Porque en las escuelas normales, cuando las escuelas normales pasaron a la Subsecretaría de Educación Superior, prácticamente los programas que existían para las universidades se adaptaron a las escuelas normales. Por ejemplo, el perfil deseable, PRODEP, el impulso a docentes que participen en el SNI, el trabajo de cuerpos académicos, la publicación en revistas indexadas, la estrategia de desarrollo institucional en las escuelas normales para obtener recursos, en fin. Todo esto de alguna manera va haciendo que los profesores de las escuelas normales digan qué es lo que tengo que hacer para calificar en estos programas. Y al final el gran riesgo es abandonar el aula. Las instituciones de educación normal son instituciones de educación superior por sí mismas. Ellas necesitan fortalecer su identidad, pero necesitan trabajar en torno a la escuela
entender el entorno escolar, entender qué pasa en el aula, como espacios naturales de su desarrollo académico. En este sentido, es necesario construir programas de política pública que atiendan a ello. Otro tema. La pandemia, ¿qué nos ha mostrado en este momento cuando nos han pedido a los profesores que estamos en ambientes urbanos, cuando nos han pedido que demos alguna clase en línea? ¿Qué nos ha enseñado esto? Nos ha enseñado que que el currículo actual de las escuelas normales está recargado de temas. Tiene una cantidad de temas que no podemos traducir tan fácilmente a un trabajo en línea. Esto nos podría o nos debería invitar a reflexionar qué es lo que necesitamos, qué es lo que un alumno necesita para ir desarrollando su aprendizaje en la escuela normal. Aquí sí tendríamos que preguntarnos qué necesita desaprender de su imaginario docente que se ha formado en 12 años para reconstruir un docente que pueda llegar a la escuela precisamente con una idea de cambio. Pero esto significaría darnos la oportunidad, y yo aquí haría la invitación, darnos la oportunidad en todas las escuelas normales para que podamos reflexionar sobre hacia dónde reorientar nuestros planes de estudio. ¿Cómo replantear el plan de estudios? Pienso que nos ha pasado en todas las instituciones, cuando yo estoy trabajando con mis estudiantes de licenciatura, lo veo con toda claridad, seguimos teniendo planes de estudios muy enciclopédicos y muy alejados de la realidad del mundo escolar, de la vida de la escuela, de la vida de la educación, que es lo que nosotros tendríamos que ir desarrollando. Hemos demandado ampliamente, el 2019 yo pienso que fácilmente presentamos más de 50 ponencias en esto que el Congreso denominó el Congreso Abierto. Presentamos más de 50 ponencias demandando que las escuelas normales tuvieran más libertad para construir sus planes de estudio. Ciertamente que utilizamos la expresión autonomía curricular y quizá esta expresión se confundió o confundió a las autoridades porque pensaron que pedíamos una autonomía tipo las que tienen las escuelas, las universidades públicas. Y no es la autonomía que estamos solicitando. Sí estamos solicitando un concepto de autonomía que nos permita con mayor libertad construir planes de estudio que respondan al contexto donde cada escuela está en el marco de la formación inicial de docentes. Somos instituciones de educación superior, lo que no significa que debamos funcionar con las reglas y reglamentos de las universidades autónomas. Es necesario que vayamos construyendo y encontrando nuestros mecanismos para elección de autoridades de la escuela, para uso directo del presupuesto, para abrir concursos de oposición, esto es muy claro, para la planta docente y contar con la libertad de construir planes de estudio y los mecanismos para aprobación de esto. Si de alguna manera esto se quiere enunciar de autonomía o con otra palabra que permita a las escuelas normales entenderse y que permita tener este fortalecimiento y este desarrollo que se espera, busquemos esa palabra, porque fortalecer y transformar la educación normal es una tarea relevante que se tiene que materializar en acciones, pero no en planes de estudio elaborados por las universidades. Las universidades tenemos otras vocaciones. En las universidades trabajamos para otro tipo de desarrollo profesional. Formado en ambos lugares, puedo decir, donde aprendí a relacionarme con los alumnos fue en la escuela normal, fue en las prácticas docentes, fue en el estarse enfrentando a todo eso que de alguna manera la literatura académica te va diciendo que va aconteciendo. No aprendí, lo debo reconocer, me reprodujo la práctica docente que yo había aprendido en mis 12 años de escolaridad previa. Hoy tenemos el reto de que la escuela normal en su conjunto sea un espacio de renovación y de experimentación pedagógica. Y en el concepto de experimentación pedagógica, quiero insistir en un tema.
experimentar nos puede llevar a tener éxito, nos puede llevar a encontrar una práctica que funcione y que nos sea muy interesante. Pero experimentar también nos puede llevar a fracaso, nos puede llevar a decir, con esta experiencia no obtuve lo que se deseaba. Pero ¿saben qué? Experimentar es la única forma en que vamos a poder renovar lo que está aconteciendo en el trabajo que realizamos. Entonces, en este momento tenemos que tener una vinculación con los estudiantes, sea a través de este medio, sea a través de WhatsApp, sea a través de las otras formas que podamos encontrar en nuestra creatividad para vincularnos con los alumnos, pero tendríamos, ojalá pudiéramos, en el claustro de las escuelas normales, hacer reuniones de académicos de las escuelas normales, donde nos podamos poder empezar a pensar, bueno, ¿qué excesos tiene nuestro currículo? ¿Qué temas están sobrando en nuestro currículo? ¿Cómo podemos reorientar el currículo si lo queremos vincular a las situaciones concretas? Por ejemplo, ¿por qué hoy las escuelas normales no encabezan a nivel de política pública el que podamos construir proyectos de trabajo intergeneracional, que es en realidad lo que los alumnos podrían hacer? Esto es, el alumno de la escuela normal con el hijo de secundaria, con el hijo de primaria, o el hijo de secundaria con el de primaria, que están en diversos grados, hacer un proyecto intergeneracional. Nuestros profesores saben trabajar proyectos. Nuestros estudiantes de normales aprenden a trabajar proyectos escolares. ¿Por qué no ayudarlos a pensar en proyectos? La pandemia nos está dando más de 1,000 temas para poder hacer proyectos que sean significativos. ¿Qué significa este virus? ¿Qué pasa en la comunidad con este virus? ¿Qué pasa con la economía cotidiana con este virus? En ciudades más grandes, ¿qué está pasando con las escuelas? ¿Qué significa que una escuela esté cerrada por 6 meses y probablemente por más de un año? ¿Qué va a pasar con los estudiantes que vivieron esta experiencia? Y tanto en los aspectos, digamos, personales difíciles, como en aspectos duros, porque nuestros estudiantes también están viviendo, también están conviviendo con la muerte de familiares. Y de eso se tiene que hablar, y de eso se puede hacer un proyecto, y se puede hacer un proyecto que hable de la, dependiendo de los niveles educativos, de qué pasa con la mortalidad en México, pero qué está pasando, qué pasó en otros países con la mortalidad, qué significa, etcétera. O sea, yo creo que la cantidad de proyectos con un matiz que no habría existido intergeneracional podría ser una tarea que las escuelas normales encabezaran en este momento. Pienso que si queremos fortalecer y transformar la educación normal, tenemos que lograr materializar todo esto en acciones que nos permitan a nosotros reconstruir nuestros planes de estudio. Y de alguna manera, creo que con firmeza también tenemos que decirles a las universidades, a ver, de este tema tú no te has encargado, tú no te has abocado, por favor, no invadas, porque nosotros las escuelas normales no estamos haciendo los planes de estudio de psicología educativa o los planes de estudio de sociología de la educación. O sea, las universidades pueden hacer esos planes de estudio. A nosotros nos compete hacer los planes de estudio de formación inicial. Hacer un señalamiento a la NUYES de que no puede seguir apoyando estas tareas de las universidades sin que en estas tareas esté involucrada la educación normal. Y si va a involucrar la educación inicial, que entonces abra un espacio en la NUYES para que los directivos de las escuelas normales también participen en la asociación. Agradezco su atención. Espero que haya sido de utilidad el comentario que he hecho. Muchas gracias, doctor Ángel, por esta extraordinaria charla que están escuchando casi 1,000 maestras y maestros, tanto normalistas como, decíamos, de universidades pedagógicas nacionales y de otras instituciones de educación superior. De tal manera que entramos en un proceso de intercambio de algunas ideas, comentarios y preguntas que le hacen en torno a su charla, y mientras vamos recopilando
estas impresiones y comentarios, le doy la palabra al doctor Mario Chávez para que haga algún aporte a esta intervención del doctor Ángel. Adelante, doctor Mario. Bueno, yo primero agradecer muchísimo la interesantísima charla del doctor Ángel Díaz Barriga. Y creo que, bueno, hay un montón de preguntas bien interesantes en el chat. Hay más de 900 maestros y maestras conectados. Y por parte de nosotros, digamos, creo que es el deber también, por algunas preguntas que se han generado en el chat, decir aquí que en el caso de la DGESPE y del Consejo Nacional de Autoridades de Educación Normal, que como ustedes se dieron cuenta, y si no, bueno, hay que buscar en las redes el comunicado que emitieron el viernes pasado, en el sentido de que, por supuesto, que para nosotros los acuerdos del Congreso, como fue repetidas ocasiones mencionado, son la ruta para nosotros no solamente entrarle a la transformación curricular, como aquí muy bien lo dice el doctor Ángel Díaz Barriga, a un replanteamiento curricular de fondo. De hecho, nosotros tenemos planteado, después de este seminario internacional, hacer otro sobre teoría curricular para tener una mirada muy ancha, muy diversa sobre la teoría curricular y los distintos modos de acercarse al currículo. Porque una de las cosas que se mencionó en el Congreso, en la mesa sobre desarrollo curricular, fue precisamente el tema de que haya un porcentaje importante del currículo para que sea desarrollado desde lo local y lo regional. Entonces, esa mirada está puesta ahí. Nuestra convicción, no solo de la DGESPE, sino de las autoridades educativas, de las normales en el país, es continuar por esa ruta. ¿Por qué no se ha seguido trabajando, digamos, en este momento de pandemia? Creo que, como bien aquí también colocó el doctor Díaz Barriga, hay procesos que requieren de la presencia. Creo que toda esta construcción que se tiene que hacer a través del debate y el consenso de las comunidades normalistas, no solamente de los representantes, delegados o delegadas, sino de las comunidades normalistas, no es tan sencillo hacerla en este momento de pandemia. Lo que tenemos muy claro es que una vez que haya las posibilidades de reunirnos, lo vamos a hacer y vamos a convocar a una gran consulta para continuar con la ruta que ya está trazada. Entonces, eso sí es muy importante decirlo. No hay nada detrás, no hay ningún interés distinto, no se ha desviado la ruta es la misma. Solamente que, bueno, pues lamentablemente para nosotros y para el mundo se atravesó esta pandemia que ha roto también con algunos procesos que desde la virtualidad no pueden reemplazarse, necesitan ser de cercanía, de presencia, de debate, de otros modos. Bien, yo solamente eso quería comentar y darle muchas gracias al doctor Ángel Díaz Barriga por esta charla. Doctor Ángel, le comparto algunos comentarios y le voy a plantear en una sesión un par de preguntas para que nos haga el favor de dar respuesta, y hacemos una segunda sesión con otros comentarios y otro par de preguntas para no dispersarnos en la charla. Pues le agradecen muchísimo, hago estos comentarios, comparto estos comentarios del Edurne Alonso Fierro, dice, es verdad que los maestros tuvimos que hacer adecuaciones a los programas saturados de temas, sin embargo, la frustración por no estar cumpliendo atormentó a muchos y eso no ayuda. La maestra María Elena Flores dice, los docentes de normales realmente realizan actividades de docencia en el mayor parte de tiempo asignado, dejando de lado la investigación. Precisamente, digamos, en este marco ella lo considera por políticas estatales y sindicales. En el caso de Chiapas, nos habla desde Chiapas entonces. Otro par de comentarios. El maestro Julián Retana, las escuelas normales tienen un acercamiento gradual a las prácticas profesionales en las jornadas y la investigación no debe centrarse en la profesionalización y en la investigación. Y en la investigación-acción. Ahora le comparto un par de preguntas sino para que pueda intercambiar con nuestra audiencia. Dice el maestro
a Julián Retana. Doctor Ángel, la prisa por estar en línea con los alumnos, cómo reacciona la pandemia, nos hace discentes digitales. ¿Qué es la educación híbrida y cómo desmontar esos mitos? Sería una pregunta. Y la segunda, nos preguntan, ¿qué sugiere ante las deficiencias sobre necesidades en educación superior y ante la problemática ya evidente, pues aún en las grandes ciudades existe esta necesidad y carencia de equipos tecnológicos? Le comparto una tercera, ¿sí? Para ver si la puede organizar para todos ellos, todos la audiencia. ¿Podría compartir alguna anécdota o consejos efectivos en que el alumno tome un rol más activo frente a la educación en línea y no solo un receptor y una especie de televidente? Esa pregunta ha estado patente en todas las sesiones, en las 20, 18 conferencias magistrales, que los conferencistas les compartan alguna anécdota, alguna experiencia, ya sea de éxito o de no éxito, en el uso de la educación y las tecnologías. Le doy la palabra, doctor Ángel. Mira, yo respondería que en primer lugar, ahorita en mi trabajo académico yo tengo a mi cargo un grupo de licenciatura en la Universidad de Pedagogía. Lo primero que yo veo en el grupo es que disminuyó al 50% y estamos hablando de Ciudad de México. O sea, el 50% de los alumnos por alguna razón no está presente. Como no está presente y algo manejaron ahí donde me decían no te podemos dar datos personales de los alumnos y yo no tenía esos datos de comunicación, no tengo la respuesta de por qué no se inscribieron. Una respuesta podría ser no quiero estar con el profesor Ángel y sería válida. Pero otra respuesta podría ser no estoy de acuerdo con lo que me están diciendo, en donde me están diciendo si no tienes equipo, date de baja temporal, porque esto es una agresión institucional y sabemos que se hizo. No sé exactamente por qué no están. Tengo alumnos que están en ciudades no necesariamente, que no viven necesariamente en la Ciudad de México, que tienen parientes en la Ciudad de México y por eso están en la UNAM. O sea, tengo alumnos en Toluca, tengo alumnos en Chiapas, tengo alumnos en Amecameca, de los que yo recuerdo en este momento, en Oaxaca. Lo que me llama la atención es, por ejemplo, la alumna de Chiapas solamente puede conectar parte de su smartphone y poner su imagen, pero no se puede comunicar con nosotros, se comunica por chat. Los alumnos que están en otras ciudades se conectan más o menos, y los que están presenciales, los que viven en Ciudad de México, en ocasiones se conectan una hora después de que empezamos la sesión y lo que me dicen es, disculpe profesor, pero estaba el equipo ocupándolo mi hermano. Lo que yo estoy tratando en utilizando la plataforma Zoom, que es la que nos han ofrecido, es poder tener actividades cara a cara. Y modifiqué todo el programa escolar. Yo tenía un programa escolar centrado en temas curriculares y les dije, no podemos trabajar temas que no estén vinculados a lo que está pasando, a lo que está aconteciendo en este momento en el mundo docente. ¿Qué vamos a trabajar? ¿Cómo vive el docente el tránsito de la presencialidad a un tránsito en donde se le pide o uso de tecnología o uso de televisión, etcétera? Les pido siempre a los estudiantes, porque algo que yo llamo cable a tierra, es que hagan una pequeña investigación empírica. Con esto lo que logro es que no copien y peguen, porque aunque tienen una tarea y un trabajo, ese trabajo, la parte conceptual, podrían en algún momento copiar y pegar algunos párrafos. Siempre indico que hay que citar autores, etcétera, pero podrían hacerlo. Sin embargo, cuando tienen que reportarme, entrevisté a 3 padres de familia, a 3 profesores y a 3 alumnos, entonces lo que están viendo en la parte conceptual lo tienen que mezclar necesariamente con la parte real. ¿Qué me pasó en el cierre del curso anterior? No de este curso, porque ya estoy hablando de 2 cursos. En el cierre del curso anterior, que ya no lo pude realizar
la facultad fue tomada por los estudiantes en el movimiento de defensa de derechos de las mujeres. Entonces el curso lo terminamos prácticamente, más bien no lo terminamos. Mi última clase con ellos fue en octubre, después vino la suspensión obligada y después un buen día me dijeron hay que calificar a los alumnos. Ya me llegó la instrucción, usted tiene tantos días para firmar el acta del alumno. Y entonces yo les escribí a los alumnos porque ahí sí tenía contacto y les dije, a ver, los voy a calificar sobre estos trabajos que teníamos previsto, por favor mándenmelos. Me los enviaron, los revisé, hice comentarios a cada trabajo, esto es, a cada trabajo, después de leerlo, dije, yo encuentro estas cualidades en tu trabajo y encuentro estas cosas que son mejorables. Pero les dije con toda claridad, el que está calificando soy yo, no estamos haciendo la evaluación que teníamos programada, porque la evaluación que teníamos programada implicaba que ustedes también leyeran esos trabajos y también comentaran con sus compañeros sus observaciones de esos trabajos y no solo las mías. Aún así, hubo alumnos que después me escribían, oiga, ¿y mi evaluación cuál es? O sea, aún así, yo me di cuenta que todavía en mis alumnos está en la cabeza mezclado calificación y evaluación. Les estoy diciendo, la calificación pasa por la evidencia que me entregan. La evaluación pasa por la reflexión que podamos hacer sobre lo que logramos en este semestre. En el trabajo bien. En línea con estos estudiantes, me siento más a gusto. El grupo se redujo, eso no me gusta. Tengo solamente 18 estudiantes. Es un grupo muy reducido. Podemos estar bien en la plataforma. No todos se alcanzan a conectar, pero vamos haciendo las tareas y vamos avanzando despacio, con mucho menos lectura, con mucho menos intercambio, porque la plataforma permite un intercambio menor. O sea, yo diría que esa es una de las cosas. Yo pienso que el concepto híbrido se está empleando en México de una manera muy superficial, sería la palabra. Porque cuando yo empecé a trabajar tecnología con mis estudiantes, me decían, bueno, si ya estás trabajando un PowerPoint o si ya le estás pidiendo al alumno que en el smartphone busque en la hora de clase este autor y que te diga, a ver, de este autor, ¿qué se dice? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué encuentras de este autor? Incluso algunos encontraban un YouTube y decían, sabes que vi el YouTube y le entendí mucho más que a lo que escribió y entonces, ¿sabes por qué no compartes el YouTube con todos tus compañeros? En fin, pero eso no es, eso es incorporar la tecnología al salón de clases, eso es lo que yo entendía por híbrido. Hoy están entendiendo por híbrido otra cosa, por lo menos en México, que es que los alumnos, cuando ya esté el semáforo verde, que yo pienso que vamos a tener un año sin semáforo verde, pero bueno, ese es otro tema, que los alumnos cuando estén en semáforo verde, la mitad vaya al salón de clase y la otra mitad se quede en su casa. Lo que no han resuelto es los que se queden en su casa, ¿cómo van a ser atendidos? O sea, los alumnos que no están en la presencialidad, ¿cómo van a ser atendidos? Eso no está resuelto. Esto es, ¿el docente va a transmitir lo que está haciendo en el salón de clases y ellos lo van a ver? Imposible, porque no tenemos canales suficientes y porque los estudiantes no tienen equipos de cómputos suficientes. Yo pienso que han utilizado la palabra híbrido, entendida como un día presencialidad y un día sin presencialidad, sin estudiar a fondo qué significa un trabajo híbrido. Y por eso yo decía en la conferencia, quizá me fui muy rápido, México es un país que ha desperdiciado todas sus experiencias de uso de tecnología. En Ciclomedia yo sé que es un programa que tuvo muchas deficiencias, pero sé que es un programa que fue resultado de un esfuerzo colectivo importante. No era para tirarla a la basura, era para evaluarla, revisarla y mejorarla. Pero ¿qué hacen nuestras administraciones? Llega uno y lo tira. Ahora, empezamos en este sexenio y por la emergencia de la pandemia con Google Educación, y dice que ha dado más de 1,000,000 de cuentas, que ha capacitado, palabra que no me gusta, a 600,000 docentes. Y yo digo, ¿para qué capacitamos 600,000 docentes en un país donde los estudiantes no tienen acceso a tecnología? O sea, yo pienso que aquí hay un error de base
para todo esto. ¿Y qué sugiero? Sugiero que los alumnos, los profesores pongamos los pies en la tierra y que nos preguntemos con mis alumnos cómo me puedo comunicar. Los que nos podamos comunicar por internet, hagámoslo. Pero si no nos podemos comunicar por internet, y creo que hay mucha experiencia en el país, hay docentes, porque yo lo veo en redes sociales, lo veo en los docentes con los que puedo tener relación ahora virtual, que me dicen, pues mira, el medio más eficaz fue decir a los padres de familia, ustedes hagan un grupo de WhatsApp, yo mando las instrucciones en WhatsApp y luego por WhatsApp me regresan lo que hacen los alumnos. Si el WhatsApp, porque esta es la sugerencia del IESAR de la UNESCO, si el WhatsApp es el instrumento que nos va a permitir trabajar en este tiempo, tendremos que aprender a utilizar el WhatsApp en sentido académico. Pero analicemos qué podemos hacer con los alumnos. No creamos que estamos en posibilidad de inventar el hilo negro. Y estas tecnologías que estamos usando, esto que yo estoy haciendo, no es trabajo digital. No estoy utilizando toda la potencialidad tecnológica porque no estoy formado para ello. Gracias, doctor Ángel. Lamentablemente los tiempos aún en la internet juegan en contra de poder estar dialogando con nuestros invitados por mucho más tiempo, pero se quedan muchas preguntas. Voy a cerrar con algunos comentarios. Dice la maestra Sandra Luz Acosta: buenos días, es un placer escuchar su ponencia, doctor Ángel. Excelente discurso, me deja reflexionando y analizando lo que estamos haciendo hoy en día y qué debemos desaprender para aprender. Creo que, podría más o menos reflejar el sentir de muchas maestras de que este tipo de charlas nos hacen reflexionar, porque el seminario no está abocado, a un fomento o una defensa a ultranza de las tecnologías, sino a reflexionar en torno a la educación como un fenómeno social que nos afecta a todas, a todos, a las familias, en una condición de mucha vulnerabilidad como es lo que estamos viviendo. Y estas reflexiones desde distintas miradas, por supuesto, que ponen en un diálogo constante a nuestras comunidades. Hay muchas preguntas, se las vamos a hacer llegar para poder dar paso a la siguiente, pero no quiero dejar de, quisiera que pudiésemos tener, aunque sea un comentario breve, a esta que me parece también está muy en el imaginario de nuestros docentes asistentes. ¿Cómo fortalecer la identidad del docente de la escuela normal en este proceso que tiende a unificar la noción del profesor de nivel superior como si las normales y las universidades fuesen lo mismo? ¿Le parece si cerramos su participación con una respuesta a esta pregunta, doctor Ángel? Sí, en las normales tenemos que seguir trabajando en fortalecer nuestra identidad, en poder decir a la sociedad, al país y primero a nosotros mismos, oye, tenemos una tarea prioritaria en este país que no puede estar en manos de cualquiera, que es la de formación inicial. Tenemos que decirles a las universidades, oigan, las únicas instituciones que contamos con escuelas de práctica docente en el país somos nosotros. Y tenemos también que empezar a nuestra producción intelectual, volcarla. No digo que no produzcamos intelectualmente. Quisiera hacer un paréntesis. Toda la pedagogía mexicana del siglo XX, sobre todo de los años 30, 40, 50 y 60, toda la pedagogía, toda la reflexión pedagógica mexicana se sostuvo en profesores de la escuela normal. Emilia Elías de Ballesteros, Francisco Larroyo, Tirado Benedí, Antonio Ballesteros, o sea, Santiago Hernández Ruiz. Bueno, es una cantidad de profesores que nos dieron la solidez de la pedagogía. Yo en la universidad me tocó estudiar también con alguno de ellos. Hoy ya no se trabajan, pero pienso que se podía hacer porque estos profesores reflexionaban sobre los problemas que estaban trabajando en las escuelas normales. Hay un libro maravilloso sobre la vida de Emilia Elías de Ballesteros, no me acuerdo ahorita el nombre, pienso que es producido en la Benemérita Nacional de Escuela Normal Nacional de Maestros, sobre la vida de Emilia Elías de Ballesteros. Me gusta mucho porque es un libro donde ella se fue recuperando lo que ella hacía, y lo que ella decía permanentemente es:
Al trabajar este curso con mis alumnos, me di cuenta que no entendían estos temas y empecé a escribir sobre ellos. Entonces, en el fortalecimiento de esta identidad, tenemos que ir reconociendo que no es que compitamos con las universidades, es que somos instituciones de educación superior distintas a las universidades, que tenemos una vocación específica y una responsabilidad específica. Todos los niños mexicanos pasan por una escuela donde hay un profesor egresado de la escuela normal. Y eso es fundamental en la formación de la ciudadanía y en la formación de las generaciones que se desarrollan en el país. Pues con esta respuesta hacemos este primer corte en nuestra sesión del día de hoy. Muchísimas gracias, doctor Ángel, por este compartir con nuestras comunidades normalistas, 1,072 docentes escuchando de todos nuestros territorios. Y bien, me permito transitar hacia nuestro país invitado, España, a través de la representación del maestro, del doctor Melchor Gómez García. Me voy a permitir compartir algunos datos del doctor Melchor, quien es doctor en filosofía y educación y licenciado en matemáticas para nuestras cientos de maestras y maestros del área de matemáticas secundaria y de educación primaria. Él es docente universitario en tecnología educativa y especialista en mobile learning, videojuegos y entornos digitales aplicados a la educación, redes sociales y entornos web formativos. Participa y dirige investigaciones centradas en la innovación educativa y la integración de las tecnologías digitales en el proceso de enseñanza, aprendizaje y formación del profesorado. Ha publicado diferentes libros y artículos de investigación en revistas científicas centrado en el uso de las tecnologías de la comunicación en el aula y los elementos clave para el cambio y la mejora educativa a través de las tecnologías digitales. Es director del grupo de investigación Educación Digital e Innovación, en el que participan más de 250 profesionales educativos y que lleva a cabo proyectos de investigación internacionales. Además, él imparte docencia en el Máster Universitario de Tecnologías de la Información y Comunicación en la Universidad Autónoma de Madrid. Es director del Máster en Dirección y Gestión de Centros Educativos y además en la propia Universidad Autónoma de Madrid, y es participante de másteres de la Universidad Nacional a Distancia y la Universidad de Comillas. Además de que ha desempeñado diferentes cargos en gestión de la innovación, desde vicedecano de Estudios e Innovación Educativa en la Facultad de Formación del Profesorado. Entre otras, yo quiero invitar a nuestra audiencia también a que visite el canal de YouTube. Si usted pone su nombre, el Melchor Gómez, en YouTube, lo va a llevar a un espacio para que siga también la obra de nuestro invitado. Con la conferencia, el doctor Melchor Gómez, la conferencia La Escuela en la Nube. Le damos la bienvenida, doctor Melchor Gómez, y la palabra a nuestra audiencia de más de 1,000 docentes que le escuchan. Bienvenido, adelante. Hola, pues muy buenos días a todos y a todas, y bueno, especialmente agradecer en primer lugar al doctor Julio César Leiva la invitación a un evento como este, porque, bueno, para mí, una de las cosas que tiene la tecnología es que me permite ponerme en comunicación con gente tan lejana como ustedes, pero tan cercana en el corazón y en el idioma, ¿verdad?, que nos permite hablar y comprendernos perfectamente. Y, bueno, sobre todo participar en eventos de mi querido México, que al cual cada año que pasa le cojo más cariño. Cuando hablaba el doctor Díaz Barriga sobre las escuelas normales mexicanas, me acordaba de mi experiencia el año pasado en las escuelas normales de Baja California Sur, donde tuve la oportunidad de participar en eventos formativos y en eventos de un congreso internacional que tienen formado allí, y donde la calidad humana y la calidez humana que encontré me dejaron enamorado para mis hijos me decían siempre, papá, ¿te has hecho mexicano? Pues casi, efectivamente, para mí es una suerte poder estar y compartir con ustedes este tipo de cosas. Les quería compartir un poco el tema de la escuela en la nube. Les voy a compartir aquí una pequeña presentación para acompañar mi explicación. Y querría partir en primer lugar desde una visión diferente, bueno, desde el punto de vista de la tecnología, porque, bueno,
En España hemos tenido la suerte de contar con mucha tecnología desde hace tiempo ya, con elementos, pues por ejemplo en España tenemos más smartphone que personas que habitan en el país, o tenemos el 100% de las escuelas educativas conectadas, o la conexión a internet con más de 100 megas es del 95%. Es decir, les hablo desde una realidad en la que los problemas no están en la parte de recursos, sino que está más en otra parte que hablaremos ahora, que probablemente a ustedes les sirvan para ver los problemas cómo van a venir en adelante. No digo que no tengamos problemas, sino que tenemos otro tipo de problemas. Básicamente, la idea es intentar plantear cosas que tenemos que aprender porque estamos enseñando. Y como decía John Cotton, si quieres enseñar, tienes que seguir aprendiendo, ¿verdad? Entonces, querría contar tres o cuatro cositas sueltas del tema de la educación en la nube, un poco por orientar y ver qué tipo de cosas queremos llegar a plantear. Lo primero es dejar claro que la educación en la nube es en realidad un entorno digital que nos rodea, no hay una escuela como tal en la nube. Es un entorno digital que se adereza con tecnología, que envuelve la educación, pero en ningún caso nos estamos refiriendo a enseñanzas que sean a distancia o enseñanzas virtuales, porque la enseñanza digital es la que acompaña realmente a la enseñanza presencial. No estamos planteando irnos a casa y enseñar desde la distancia, porque como decía el doctor Díaz Barriga, las pantallas no son la escuela, aunque es lo que necesitamos ahora mismo en estos momentos, ¿verdad? Entonces, la educación en la nube es importante porque es una oportunidad. Y yo cuando hablo de tecnologías de la información y la comunicación, que es mi docencia, mi formación de docentes, yo siempre les digo que la palabra TIC lo que significa realmente es que interesa cambiar. Es decir, son una oportunidad para mejorar nuestra docencia, es una oportunidad para mejorar el aprendizaje. Y como bien decía el doctor anterior, no, la tecnología en sí misma no es nada, no mejora nada si luego el docente no es el punto de apoyo, ¿verdad? Yo simplemente daría dos pinceladas muy breves antes de entrar en el campo importante. Una es que mucha gente piensa que la educación en la nube o en la educación, el aprendizaje en la nube es como a distancia. Entonces, yo siempre pongo estas dos imágenes. La de la izquierda es una foto de un aula mío. Entonces, yo soy el que está allá abajo, ¿verdad? Y aquel profesor que está arriba, aquel alumno que está arriba del todo, yo no le he oído hablar jamás. Es decir, casi no le reconocería si me lo encontrase por la calle. Eso es lo que llaman la educación presencial, la que se supone que es la presencia, ¿verdad? Y a la derecha, alguna de las sesiones de tutoría que puedas tener, ¿verdad?, con los alumnos en esta educación en la nube, que se dice que es a distancia, pero realmente esa distancia se transforma en una cercanía tremenda, porque les veo si tienen sueño, si han dormido mal, si bostezan, es decir, tengo una cercanía muy importante. Entonces, realmente, ¿yo lo llamaríamos comunicación a distancia? Pues, bueno, a lo mejor por kilómetros sí, pero la cercanía que se puede tener también es bastante importante. Y luego otra cosa que también, otra segunda pincelada de la educación, del aprendizaje en la nube, es el tema de dónde puedo acceder yo. Es decir, bueno, pues esto me va a permitir que la clase la pueda dar yo desde la distancia, pero puedo permitir que pueda hablar con un profesor de México que me va a contar una experiencia interesante suya, o puedo hablar con un experto en educación de Rumanía que me va a contar otra cosa, o puedo hablar con un docente de Suecia. Es decir, los muros del aula se rompen porque yo puedo enseñar y aprender con gente que no está dentro de mi aula. Entonces, bueno, esas dos pinceladas quería dejarlas claras, que no es una educación a distancia y que sí que permite abrir las ventanas de un aula y hacerlas llegar a cualquier parte del mundo, ¿verdad? Entonces, bueno, simplemente un poco por matizar lo que vamos a ir hablando. Sí que querría explicar un tema sobre los actores, ¿no? Cuando hablamos de los alumnos, me gustaría compartir con ustedes un pequeño vídeo que siempre pongo en mis charlas, que me gusta, que es sobre un bebé que utiliza un iPad y un bebé que utiliza una revista. Cuando el bebé utiliza el iPad, van a verlo aquí, lo maneja perfectamente sin saber exactamente qué está haciendo. Sin embargo, el bebé, cuando le ponemos una revista, va a intentar ejecutar como con el iPad, con la tableta, va a intentar abrir y cerrar las imágenes y parece que no le funciona. Intenta tocar las imágenes para ver si tiene algún tipo de interactividad y ve que no funciona. Bueno, es un vídeo muy interesante, del que no me voy a extender más, pero en el que sí que quiero comentarles que ¿qué ocurre? Que nuestros alumnos nacieron digitales y ellos, para ellos, una revista es una tableta que no funciona. Es decir,
es un poco exageración, es un poco ser provocador para crear debate, pero en el fondo sí que quiero dejar el punto de que nuestros alumnos aprenden de una manera diferente a como nosotros hemos aprendido en otras generaciones. Quiero poner también un pequeño vídeo que es un poco humorístico de un programa en España sobre cómo se relacionan los chicos el día de hoy con los medios digitales. Se les va a plantear a dos chicos jóvenes encontrar una calle de Madrid con un callejero de papel, como el que hemos utilizado toda la vida, y a dos abuelos se les va a plantear cómo encontrar una calle con Google Maps. Entonces les dejo un poquito para introducción. Cuando buscáis una calle, ¿cómo lo hacéis? Hombre, en el Google Maps, que es lo más fácil. Yo utilizo la guía te indica dónde está la calle. Tenéis que encontrar esta calle utilizando únicamente esta guía urbana. Madre mía, ¿a dónde tenemos que dar? ¿En el Google? Tú sabrás que yo de esto no entiendo. A4, A5. Esto es A4 en autopista, pero vamos. Dirígete hacia el este por Plaza de la Cebada, en dirección Calle de Toledo. Calle de Toledo, contemos la dirección en Calle de Toledo. Y la voz de la chica es majísima. Lleváis 35 minutos. Es que no lo vamos a encontrar, ¿eh? Solo porque como nunca he cogido un libro de estos, es que aquí no me oriento si es para la izquierda o para la derecha. ¿Pero en qué calle estás? Mira, estamos casi llegando. Ya casi, casi. Tu destino está a la izquierda. Muchas gracias, Siri. Muchas gracias. Por fin ya. Enhorabuena. Habéis tardado 58 minutos para encontrar una calle que estaba a 400 metros. Joder, y poco me parece. Bueno, ¿por qué digo que estos alumnos son importantes tenerlos en cuenta? Pues porque ellos no aprenden de la misma manera que nosotros. Para ellos, utilizar un libro o un mapa para guiarse por la ciudad les es más complicado que utilizar un celular. Entonces, los expertos dicen de ellos que son audiovisuales. Yo creo que está claro. Los alumnos aprenden mucho más por imágenes. Yo, un día que trajeron una lavadora a casa, decía, yo intentaba utilizarla así tal cual estaba, pero había gente que decía, no, pues utiliza el manual con el libro. Y mi hijo decía, no, ¿por qué no te buscas ahí el manual en YouTube? Es decir, tenemos que ver que somos audiovisuales o hipertextuales, ¿verdad? También dicen ellos que son prosumers, que significa que no solo trabajan en la red, sino que además producen cosas en la red. Prosumer es una palabra que es mezcla de productor y consumidor. Es decir, ellos no solo visitan la internet, sino que además suben vídeos, suben escritos, hablan en chat, hacen comentarios, ¿verdad? Siempre quieren estar conectados y sobre todo les gusta mucho la acción. Es decir, es una generación que le gusta mucho trabajar en acción. No solo los alumnos son diferentes, los docentes tenemos un nuevo papel. Encontré un día un anuncio padre un par de cosas sobre el celular. Hijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, pa, decime. ¿Qué es el portal web de personal? Un portal web es como una página web, pero especialmente hecha por un celular. Son mucho más fáciles. ¿Y cómo hago para entrar? Mira, para entrar tenés que apretar acá, donde dice acceso a internet, y ahí ya puedes navegar por el portal web. ¿Y para qué sirve? Te puedes bajar juegos, videos, puedes usar el Messenger, te puedes bajar Full MP3. ¿Full MP qué? Full MP3, pa. Son canciones, pero completas. Por eso lo de full. Gracias, hijo. Son tan lindos a veces. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Pues que hasta ahora el docente siempre era la fuente de conocimiento de las cosas, era el que más sabía de lo que se hablaba en el aula. Y ahora hay ciertas cosas en las que un docente tiene que empezar a cambiar su papel, tiene que empezar a adaptarse a que él es el guía, él es el referente, él es el que tiene criterio, pero no siempre va a ser el que más sepa de todas las cosas. Entonces no va a ser, por lo menos, el único cauce de conocimiento al que puede acceder el alumno. El alumno tiene otros cauces de conocimiento y el profesor tiene que ser uno más y tiene que ser el bueno, el referente. Como ejemplo de este tipo de discusiones, un día mi padre me enseñó esta imagen de la izquierda, que es me decía él, es un aguador. En su pueblo había un señor que tenía un burro y llevaba en unos cántaros de agua que iba por las casas repartiendo el agua a las familias, porque, bueno, era la manera de llegar al agua.
Y entonces él me dice, yo me pregunto si los docentes en cierto modo no somos aguadores. Es decir, a día de hoy que tenemos grifos en casa, ¿tiene sentido que sigamos yendo con el burro repartiendo el agua con los cántaros? ¿O tendremos que adaptarnos a este nuevo escenario en el que el agua llega de otra manera? Y por mucho que insistamos yendo con el burro va a seguir funcionando, los cántaros siguen teniendo agua. Hay otras maneras a través de las cuales se puede acceder a lo mismo. Entonces, yo creo que esa es la gran idea. Yo pongo, por ejemplo, el espacio, que sería el tercer elemento. A la izquierda tenemos un quirófano de principios del siglo XX de un hospital aquí en España, ¿verdad? Y a la derecha tenemos un quirófano de principios del siglo XXI de un hospital. Obviamente, un cirujano que trabajase en ese hospital de hace un siglo, si entra a trabajar en el nuevo hospital con este quirófano, no sabría absolutamente qué hacer con lo que tiene. No sabría hacer nada porque el escenario y el espacio ha cambiado totalmente. Bueno, pues aquí tenemos dos imágenes de dos colegios del siglo XX y comienzos y del siglo XXI. Y el escenario es el mismo. Es preocupante que un docente de hace 100 años pueda trabajar perfectamente en un centro educativo a día de hoy porque el espacio no ha cambiado, cuando en realidad la sociedad está a años luz de hace 100 años. Es decir, la educación tiene que estar en el límite del conocimiento, del avance. Es decir, hace años los alumnos, me decía mi padre siempre, iban al cole a encontrar lo último. Veían un microscopio que no habían visto nunca, veían un telescopio, veían una célula, veían cosas que en su casa no veían. Pero a día de hoy los alumnos tienen casi más acceso a cosas espectaculares en su casa que en el centro educativo. Entonces, esa parte tendríamos que intentar recolocarla, ¿verdad? Decía Henry Ford que hay que ser innovadores, porque si solo somos continuistas, él, en vez de inventar un coche, habría inventado un caballo más rápido, ¿verdad? Bueno, pues esa es un poco la idea. Entonces, este es el marco. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que nos encontramos en una situación excepcional, que no, bueno, pues que la escuela en la nube, que en realidad es un apoyo a la escuela presencial, resulta que con la alarma epidemiológica, pues nos hemos quedado que las escuelas se han quedado vacías. Y lo que hemos logrado es que esta escuela en la nube resulta que a día de hoy es la única posible. Aquí en España, supongo que en México parecido, ¿verdad?, por lo que me cuentan, y en medio mundo las aulas están cerradas, y aquella escuela en la nube que era el apoyo para la escuela presencial se convierte en la única posible. No es el objetivo de la escuela en la nube, pero la situación excepcional en la que vivimos lo está forzando. Publicaba el otro día un periódico español esta noticia que decía que en 60 días de confinamiento el mundo había acelerado su digitalización en el equivalente a 6 años. Bueno, pues ese avance tecnológico tampoco podemos obviarlo, tendremos que integrarlo en lo que es nuestra docencia, porque nuestros alumnos viven en este mundo que ha acelerado su digitalización en 6 años, ¿verdad? Y ahí viene el gran problema. Esta emergencia nos ha hecho pasarnos del mundo presencial al digital de golpe, sin preparación, sin recursos preparados, sin planificación. Y mucha gente ha trasladado lo mismo que hacían en presencial en digital. Hay un vídeo que me hubiera gustado ponerles, pero no voy a hacerlo por poco tiempo, donde se ve una profesora enseñando a los alumnos con el pizarrón, con los cuadernos, las tablas de multiplicar, y los niños van repitiendo en alto todas las tablas, 2x1, 2x2, 2x3, 2x4. Llega la tecnología, en el aula ponen pantalla digital, portátiles, ordenadores, móviles, y la misma profesora les proyecta en la pizarra las mismas tablas de multiplicar y los alumnos repiten las tablas igualmente, 2x1, 2x2, 2x3, indicando que la tecnología en sí misma no aporta absolutamente nada si la utilizamos igual. Es decir, la clave está en las metodologías y en las sincronías, que es lo que yo realmente les quería un poco profundizar. Es decir, la tecnología no aporta nada si vamos a hacer un salto de lo analógico a lo digital tal cual está, ¿verdad? Quería haber hecho una experiencia que no sé si, bueno, vamos a intentar hacerlo, aunque salga mal, es una experiencia de prueba. Me gustaría que fuesen a esa página web que viene en el vídeo, esa que es www.menti.com. Si tienen la aplicación, a lo mejor la han utilizado, pues simplemente hay que poner ese numerito. Y si no tienen la aplicación, entran en esa página y colocan ese número que ven ahí, 201062. Y vamos a intentar con eso, que hacer una pequeña experiencia. Sé que hay un retardo de casi un minuto entre España y México en esto de la retransmisión, con lo cual supongo que tardaremos un poquito. Pero me va a servir un poco para ejemplificar eso que estábamos contando hace un momento de que las cosas que con tecnología no se pueden hacer exactamente igual que cuando las hacemos en presencial.
¿verdad? Entonces, querría que intentasen, bueno, pues en la medida que lo posible de los que están por aquí, entrar en esa página web y poner el numerito que estábamos poniendo hace un momento. ¿Para qué? Pues para ver un poco qué tipo de reacción podemos manejar en este tipo de contextos, ¿verdad? Entonces, voy a compartirles la pestaña que están viendo ahora, ¿verdad? Donde ya veo que están empezando a entrar. Y veo que si, por ejemplo, quiero saber de qué parte del mundo me está escuchando el público que estoy escuchando, pues veo que mayoritariamente pues está en la parte de América del Norte, pues obviamente porque estamos hablando con México, ¿verdad? Pero bueno, veo que hay gente también de Centroamérica, veo que incluso hay gente de Sudamérica, ¿verdad? Y esto lo hago gracias a la tecnología. No puedo hablar con todos ustedes a la vez, no estoy en disposición de hablar con todos ustedes a la vez, pero sí que estoy en disposición de hacer una dinámica diferente con la tecnología. Puedo hacerme una idea de cuál es el contexto con el que me estoy enfrentando. No voy a esperar a que sigan trabajando, pero voy a hacer otro ejemplo parecido. Digo, por ejemplo, ¿de qué campo de conocimiento procede la audiencia, ¿verdad? Bueno, pues, ¿para qué me sirve eso? Pues para ver qué tipo de audiencia tengo. Bueno, pues por colores veo que es absolutamente apabullante pues el tema educativo, obviamente, pues porque estamos trabajando en un contexto de escuelas normales, de formación, aunque veo que también hay gente de humanidades, veo que hay gente de política, veo que hay gente de económica, y de esta manera tan dinámica que me permite la tecnología, insisto, pues estoy pudiendo manejar un poco cómo es el público al que me estoy refiriendo. No les conozco, no les veo, probablemente nunca nos llegamos a ver, ¿verdad? Pero me permite hacer una idea rápida y manejable. Este tipo de herramientas se pueden utilizar en las aulas. De hecho, se utilizan y son bastante interesantes, ¿verdad? Porque me permiten ese tipo de cosas. Esta me la voy a soltar porque me complica un poco lo que quiero hacer y no tenemos demasiado tiempo. Ahora me gustaría que me dijesen en una palabra qué consideran que es la tecnología para la educación. ¿Es algo necesario? ¿Es algo superfluo? ¿Es imprescindible? ¿Es una ayuda? ¿Es un complemento? Me gustaría que escribiesen una palabra y colocasen, pues alguien ha escrito hola, que no era la idea, pero bueno, empezarán a aparecer palabras de la gente que dice que para qué sirve la tecnología con este, pues un apoyo necesario. Cuantas más veces se repite una palabra, más grande aparece en este esquema de palabras, ¿verdad? Pues aparece, la más grande aparece aprendizaje, por ejemplo, pero aparecen un montón de ideas más que me permiten hacer una reflexión rápida sobre qué concepto tiene el público que nos está escuchando sobre el tema de la tecnología. Veo que mayoritariamente aparece la palabra ayuda y la palabra herramienta. Y efectivamente, la tecnología es una herramienta. En sí sola no aporta nada. Puede que sea imprescindible, puede que sea una ayuda, pero es una herramienta, no es el objetivo, no es el fin. Y esto me genera lo que llaman una nube de palabras, que es una cosa que se utiliza mucho ahora en redes sociales y entre los chicos para manejar cosas, y que de una manera gráfica me deja ver cuál es la opinión mayoritaria de la audiencia que está escuchándome, ¿verdad? Yo creo que nos sirve como idea, voy a cortar un poquito, continúo con la siguiente actividad. Y solo me gustaría saber un poco si estoy con una audiencia tecnófila o tecnófoba. Es decir, la tecnología, ¿qué opinión tengo yo del uso de la tecnología respecto a la educación? ¿Es bueno? ¿Está bien? ¿Está regular? ¿No la uso? Entonces, bueno, obviamente, como el tema de hoy es sobre tecnología, pues bueno, veo que la opinión está cargada sobre la parte de que está muy bien de utilizarla, incluso llegar a ser imprescindible. Yo no creo que sea tampoco imprescindible, pero es verdad que ocupa un papel importante. Y que mayoritariamente las personas que me están escuchando me están contando que les parece una cosa interesante. Bueno, tendría más preguntas por aquí para hacer. Lo que pasa es que, bueno, como el tiempo reducido, yo creo que ya con esto se ejemplifica que la metodología que se utiliza es diferente y que, por tanto, es una cosa importante. Volvemos al esquema inicial, ¿verdad? Y me pasaría al punto tercero, que sería, bueno, ¿y qué pasos hay que hacer para que la escuela en la nube sea ese complemento que necesitamos? No es que vaya a indicar los tres pasos, pero bueno, me gustaría un poco ese primer paso que han nombrado ustedes antes, ¿verdad? Que es el primer problema, que es hay que comprar todos los cacharros, las licencias, el hardware, las máquinas, los laptops, todos los cacharros, ¿verdad? Y para eso he puesto un euro ahí, ahora les contaré por qué he puesto la imagen del euro, aunque en realidad serían mucho dinero que hay que hacerle, pero
Como les contaba, acá en Europa y sobre todo en España no es un problema el tema de la máquina, es decir, todos los coles tienen herramientas más que de sobra para trabajar, o por lo menos no es la gran dificultad. En las casas no hay un equipo por casa, hay muchos equipos por casa, prácticamente cada joven tiene su equipo personal, lo maneja. Pero bueno, me gustaría luego, si da tiempo, pues a lo mejor lo comentamos, y si no, pues lo dejaremos, porque no es realmente lo importante. Simplemente comentaría dos pinceladitas. Uno es la importancia del celular, que lo ha comentado el doctor Díaz Barriga antes. Todos los jóvenes tienen un celular, con lo cual es la gran ventana de acceso a la tecnología, la gran ventana de acceso al conocimiento que tienen los chicos, lo llevan en el bolsillo, y hay que intentar que esa herramienta que es tan potente y poderosa cale y entre en las escuelas y sea una herramienta educativa más. No digo la herramienta, pero una educativa más. Y sobre todo las herramientas en la nube, que también son muy interesantes. Pero no voy a pasar por eso, yo me voy a ir al segundo paso. Aquí, en mi grupo de investigación, nos gusta decir que por cada euro que se invierte en cacharros, hay que invertir un euro en formación. Eso es para las administraciones, para las instituciones, para las escuelas. No tiene sentido tener cacharros y luego, ¿qué hago con ellos? ¿Hago lo mismo que hacía cuando estaba presencial? ¿Qué hago con ellos? Pues entonces, obviamente, lo más importante es que por cada euro que tenga en licencia, tenga uno en formación. ¿Por qué? Porque el escenario es distinto, porque los tiempos son diferentes, hay sincronía, se puede hacer en diferido, se puede dejar grabado, porque la comunicación es distinta, no nos vemos cara a cara, a veces lo hacemos por texto, a veces lo hacemos por videoconferencia, a veces mando documentos. Entonces, como todo cambia, hay que formarse en metodologías y en sincronía, ¿verdad? Por ejemplo, desde el Ministerio de Educación en España, tengo la suerte de presentar ahora en septiembre de 2020, un curso sobre diseño de experiencias de aprendizaje en educación en línea. ¿Por qué? Pues porque el Ministerio sabe que el curso que en España empieza en septiembre, los chicos van a estar en casa encerrados o mucha parte, o todo el curso, o casi todo el curso. Y quiere que los docentes se formen en este diseño de experiencias, porque no se pueden hacer las clases igual que si estuviéramos presencialmente. No se trata de que el profesor esté una hora entera echándoles una charla a los alumnos, porque la dinámica tiene que ser distinta. Entonces, ¿qué nos han pedido? Pues que les hagamos tres ejes, que es lo que hemos hecho. Aquí les he hecho un corte de un vídeo del curso, en el que, según el profesor sea más directivo o le guste más que los alumnos trabajen por su cuenta, según el profesor le guste el trabajo síncrono o prefiera un trabajo en diferido, según el profesor tenga un aprendizaje de ritmo en grupo o le guste que cada alumno tenga su ritmo personalizado, les hemos ofrecido una serie de metodologías diferentes para ver cuáles encajan mejor en cada personalidad o estilo de docente, ¿verdad? Pues hemos hablado de aprendizaje por proyectos, que es importante porque existían, pero la tecnología los favorece. Hemos hablado de gamificación o de ludificación, ¿verdad? Que ya existía, pero que la tecnología lo permite hacer más fácil y más rápido. Hemos hablado de clases invertidas, donde uno optimiza el trabajo que realiza en casa para que luego el contacto con el alumno, con el profe en el aula, sea más rápido, ¿verdad? Sea más efectivo. O sobre todo el tema de los paisajes de aprendizaje, que es una cosa que en tecnología es como la gran espita que uno le permite aprender con pantallas, con personalización, que permite realmente sacarle partido a todas estas cosas que trabajamos en tecnología. Y, por supuesto, el tema de la sincronía, si hay que aprender online, presencial y demás. También hemos hablado de no solo hay que formar a los docentes, los directivos son los que a veces promueven que en un centro haya tecnología y se aprenda bien y sea gente formada o no. Entonces, también hay que formar a los directivos. En España el Ministerio los forma, pero instituciones como Fundación Telefónica, otras instituciones sin ánimo de lucro, lo que hacen es promueven ese tipo de cosas. Y desde aquí llevamos varios años haciendo un máster en gestión de centros en tecnología digital, que tenemos alumnos, dos alumnos por país, y dos de Colombia, dos de Argentina, dos de Ecuador, dos de México, dos de Costa Rica, y de España tenemos otros dos. Y es simplemente porque se interesa, porque los directivos son la palanca que pueden hacer mover el cambio en el claustro de profesores. Y el tercer paso sería, por cada euro en cacharros hay que invertir un euro en formación, pero hay que invertir otro euro en recursos digitales. ¿Por qué? Porque una vez que estoy formado y soy profe y tengo los cacharros, ahora necesito tener contenido para poder utilizarlo, el equivalente a los libros, ¿verdad? Pues en mi presencialidad tengo libros. ¿Qué hago yo con lo digital? Pues contenidos digitales. Y ahí tiene que haber un equilibrio entre docentes, instituciones y demás. Existen proyectos, hemos colaborado en un proyecto que trabaja en la Fundación Pro Futuro, que es una mochila digital de contenidos digitales que se dejan en abierto. Bueno, pues fenomenal. Se trabajan contenidos digitales en tres pasos. Primero se reflexiona sobre el contenido, luego se contrasta porque la red me lo permite, y luego se crea contenido, porque hemos dicho que lo importante es que haya contraste y creación, ¿verdad?
Este contenido lo van a dejar en todos los países en los que está disponible, con lo cual la difusión es enorme. Pero sobre todo, bueno, pues el Ministerio ha hecho una cosa en España que es una cosa muy chula, que se llama Procomún, que es una página web que está ahí, le dejo ahí el enlace, procomuneducalab.es, donde los docentes crean contenido y lo dejan en común para que otros docentes los utilicen. Y son recursos digitales en abierto para utilizar con el móvil, con la tableta, con los ordenadores, de manera que los profes encuentran contenido creado por otros profesores. Parecido a ese formato que se llama Procomún, está el INTEF, que es el Instituto Nacional de Tecnología, de Educación y Formación, que también tiene un banco de recursos en abierto, que también les invito a ustedes desde México, que compartimos el idioma, a que lo usen. Y, por supuesto, tenemos proyectos con mis alumnos, que hemos trabajado, es más modesto, pero pues hemos descubierto que un formato educativo que funciona muy bien digital es el de los breakout, y hemos trabajado cosas con breakout. Y mis alumnos, que son futuros docentes, creaban estos materiales, y han tenido la genial idea de generar una página web donde están todos estos breakouts a disposición de otros profesores que les guste esta metodología porque es lúdica, porque es personalizable y porque se adapta perfectamente a este entorno digital que nos ha tocado vivir, ¿verdad? Básicamente estas eran las ideas centrales de lo que les quería contar. Bueno, también quería contarles dos pinceladas que les comenté al principio sobre el punto primero, el de los cacharritos, el de los móviles y demás. Pero bueno, tampoco quiero extenderme demasiado, simplemente les diré alguna cosita suelta. Estas dos imágenes son las imágenes de las proclamaciones de los dos últimos papas. Si ven en la del penúltimo, en la del Papa Ratzinger, está la gente mirando cómo le nombran, y en el último, el Papa Francisco, es la misma imagen en el mismo sitio, pero está todo el mundo con el móvil. Bueno, pues son 3 años de diferencia, me parece, y en 3 años el mundo evolucionó en esa dirección. ¿Por qué le digo esto? Porque hay mucha gente que me dice si los profesores tienen que adaptarse a la tecnología, a este entorno digital, a la fuerza o por convicción. Y yo creo que esa discusión de si a la fuerza o por convicción no es lo fundamental, porque el mundo cambia. Es decir, bueno, podemos cambiar con el mundo a la fuerza o por convicción, pero hay que estar en ello, ¿verdad? Yo soy muy poco partidario de que la educación sea una empresa, pero hay cosas de la empresa que tal vez sí que haya que aprender. Decía un directivo de General Electric, que cuando el ritmo de los cambios fuera de la empresa supera a los de dentro, el final de la empresa está cerca. Y yo sí cambio la palabra empresa por escuela. Si los cambios de fuera de la escuela son más rápidos que los de dentro, eso es que algo no funciona. Y yo creo que la escuela tiene que intentar ir con el mundo en el cual está intentando formar a sus alumnos, ¿verdad? Yo creo que es importante. Entonces, pues bueno, quiero hacer énfasis e importancia en que hemos hecho un salto al aprendizaje digital, pero el aprendizaje móvil es mucho más allá. Me quedo con esta imagen que es de un compañero mío que pinta siempre los celulares como si fuera una navaja suiza. Estas navajas que tienen para cortar, para sacar corchos, unas tijeras, unas pinzas, una sierra. ¿Por qué? Porque el celular es lo mismo. Sirve para hablar por teléfono, para comunicarse con otros, pero sirve para ver vídeos, sirve para medir cosas, sirve para hacer fotos, sirve para subir contenidos, sirve para compartir chat, sirve para mandar correos. Es decir, en el fondo tenemos una herramienta súper potente que nos permite acceder a la información y a la comunicación como si fuera una navaja suiza. Y eso tenemos que saber utilizarlo y aprovecharlo. Les iba a poner un vídeo que se los dejaré aquí al doctor Leiva, de unos alumnos que van al parque de atracciones y con los móviles van midiendo la velocidad de cada una de las atracciones en las que están. La velocidad, la aceleración, la fuerza centrífuga, la centrípeta, lo pasan con sus móviles a una serie de documentos y estudian física a través de sus móviles, del acelerómetro de los móviles y de su visita al parque de atracciones. Entonces, bueno, no lo pongo porque no da tiempo, pero bueno, el proyecto se llama EduMóvil, lo pueden ver por ahí en las redes sociales y lo pueden hacer. Y, por supuesto, me permite acceder a realidad virtual para ver cosas, me permite hacer cantidad de cosas. Voy a cerrar con un pequeño vídeo de gente trabajando con el móvil en clase para estudiar el fondo marino. Esto es una experiencia. Son pequeñas cajas en las que le ponemos un móvil. Entonces vamos a estar bajo el agua viendo cosas. ¿Cuáles son las 3 capas de la atmósfera? Bueno, vamos a ir ahora a la Casa de Cervantes. Lo primero que vais a ver es una plaza.
me parece una auténtica revolución. No lo vamos a hacer más, pero bueno, un poco por ir terminando ya, para que no extendernos. Me queda buena parte de lo que quería contarles, pero bueno, lo importante, se lo he podido explicar, o por lo menos lo he podido presentar de una manera un poco presentable. El tema este de la realidad virtual lo que nos permite es llegar a sitios tremendos y con herramientas que están en la nube y gratuitas. Eso que estaban viendo es una aplicación que se llama Google, lo ponía aquí, a ver que no se me olvide, se llama Google Expedition, expediciones de Google, que uno entra y con su teléfono móvil es capaz de ver pues las capas del espacio, el fondo marino, los animales del... Bueno, incluso se puede hasta diseñar. Y es tan sencillo como ponerse el móvil delante de la cara con una cajita de cartón que vale 50 céntimos, que es incluso que en algunos colegios, yo, se las construyen ellos, ¿verdad? Entonces, bueno, la verdad es que las posibilidades son inmensas. Yo creo que se podría ver, bueno, el tema de la educación en la nube nos tiene, evidentemente, de muchas maneras trabajado, planteado, ¿verdad? Y por terminar y no dejar esto así a medias, simplemente les cuento una pequeña duda de unos monos, de un experimento que hicieron los psicólogos con unos monos, que les metían una caja y les ponían un plátano en la parte superior y les dejaban, los monos lo que hacían, subían por la escalera para cogerlo, apilaban las cajas y cuando iban a cogerlo les daban un manguerazo con agua. De manera que los monos se caían al agua mojados e intentaban volver a subir, le daban otro manguerazo con agua. Y los monos se iban cayendo. Entonces los investigadores lo que hacían era sacaban un mono y metían otro nuevo y el nuevo intentaba subir a la escalera y los otros monos le decían no subas, que te van a dar un manguerazo. Y sacaban otro y metían otro. Y al final habían cambiado todos los monos de la jaula, ninguno había recibido un manguerazo y ninguno subía por lo que pudiera pasar. Bueno, pues yo creo que en educación a veces nos pasa eso. No hacemos ciertas cosas por si nos dan un manguerazo cuando en realidad no está tan claro que lo pueda hacer. Les agradezco la escucha y la atención. La verdad es que tendría... Bueno, les voy a pasar la presentación entera al doctor Leiva para que la ponga al acceso si la quieren tener, con los enlaces a los recursos que les pensaba contar un poco sobre el tema. Pero yo creo que es más interesante incluso que tengamos la charla y que se puedan presentar, preguntar cosas y demás. O no lo sé, doctor Julio César Leiva, ¿me dice si está bien o...? Estimado doctor Melchor, muchísimas gracias por la charla. De hecho, si quisieras agregar alguna anécdota o compartir algo en particular, tenemos la atención extraordinaria de nuestras comunidades que están escuchando con mucha atención también esta otra experiencia desde su labor. Entonces, si desea tomar un par de minutos, 3 minutos más para compartir algo, por favor, con toda confianza. Vale, pues entonces voy a volver al punto en el que hemos hecho el salto en el vacío para intentar avanzar, ¿verdad? Le estaba contando el tema de los celulares, que yo creo que es de las cosas estas interesantes que tenemos que trabajar, ¿verdad? Y pues entonces les vuelvo a compartir aquí. Vuelvo donde estábamos, ¿verdad? Bueno, pues les decía que para mí... Ahora está compartiendo, adelante. Sí. Les decía que había cosas interesantes, sobre todo el tema de los celulares, y el principal era la capacidad que tiene muchísimos recursos que son aplicables a la escuela y que, sobre todo, que todos los alumnos tienen acceso a un celular. Entonces, les hablaba de la realidad virtual como una experiencia inmersiva para aprender entornos, para aprender cosas, incluso para diseñar, porque hay cosas que se pueden hacer. Es decir, por ejemplo, hay una aplicación que se llama Funtastic, que utiliza mucho los alumnos aquí en España, que es para crear entornos virtuales para explicar cosas. Se puede utilizar sin las gafas, es gratuita. Entonces, hay cantidad de recursos que uno tiene que intentar utilizar. Pues bueno, también el tema está de la realidad aumentada. La realidad aumentada supongo que también algunos la conocerán. También está integrada en el tema de los móviles, que lo que me permite es integrar la realidad física con la realidad digital. De manera que, bueno, pues muchos libros de texto en España ya incluyen este tipo de cosas, haciendo un poco de fuerza en lo que les comentaba yo, de que lo digital es un complemento más a lo presencial. Entonces, ¿qué es lo que hace la realidad aumentada? Pues a través de un dispositivo, por ejemplo este, se pone delante del libro de texto. Los continentes se fueron individualizando poco a poco hasta situarse en su posición actual. Bueno, pues
¿Qué hace la realidad aumentada? Pues me permite aumentar la realidad, que puede ser plana, y me permite ver un ojo en perfil, en volumen, de manera que puedo estudiar las partes del ojo, los músculos, la córnea, o puedo coger una imagen de un libro e incorporarle un vídeo que me explique, pues, la deriva de los continentes, como veíamos. Es decir, ¿qué ventaja tiene? Pues que todo se incorpora en el móvil. No sé si, por ejemplo, ustedes conocen Photomath, que es una aplicación del móvil que utilizan mucho aquí en el tema de las matemáticas, que es mucho más rápido que una calculadora. Realmente se pone el móvil delante de cualquier aplicación matemática y la resuelve prácticamente en directo y explicando incluso los pasos que ha seguido. Entonces, bueno, pues eso de que el móvil es una cosa que nos ayuda, yo creo que tendríamos que tenerla en cuenta. Y por último, lo último que les quería contar es el tema de las herramientas en la nube, que parece que uno tiene que tener cantidad de recursos o son recursos caros. Y en realidad, la gran mayoría están libres en Internet. Hicimos un proyecto, bueno, en realidad lo estamos haciendo ahora con Google for Education y con una fundación de una editorial que se llama Fundaciones del Vives, desde la universidad, en la cual estamos intentando, a través de estas herramientas que están en la nube, gratuitas, trabajar la formación de los docentes. Decía con muy buen criterio el doctor Díaz Barriga que no sirve nada formar a los docentes si no hay tecnología, que se habían formado 600.000 docentes en México si luego no había tecnología. Es verdad que no sirve de nada si no hay tecnología, pero el problema inverso también existe. En España hay tecnología y los docentes no están formados, o no suficientemente. Y es el mismo problema. ¿Para qué quiero tener las máquinas? ¿Para qué quiero tener las herramientas? ¿Para qué quiero tener la conectividad? Si luego mis docentes lo hacen exactamente igual que si estuvieran en el aula, con lo cual a los alumnos les cansan con agotadoras sesiones de una hora hablando en vez de utilizar aprendizaje distribuido, en vez de utilizar audiovisuales, en vez de utilizar sus celulares, en vez de utilizar... Entonces, es una experiencia para trabajar en este formato. Pues bueno, simplemente se la nombro, es de Google for Education, es una ventaja porque funciona en cualquier sistema operativo, es decir, me da igual tener Windows, que Mac, que Linux, que Chrome, puedo tener un móvil, puedo tener cualquier otra cosa, es decir, es una experiencia que yo creo que es interesante manejarla. Y lo último que quería contarles sería el tema del aprendizaje de la inteligencia artificial, pero yo creo que ya casi mejor pasamos a las preguntas, porque lo he deslavazado todo un poco, y lo que sí que voy a hacer, Julio, es te lo dejaré la presentación por si la quieres colgar y que la gente la vea despacito con todos sus vídeos, todos los recursos, que yo creo que es interesante. Y podemos pasar al diálogo, que a lo mejor probablemente sea más enriquecedor ahora, ¿verdad? Claro que sí. Pues muchísimas gracias por esta extraordinaria exposición y digamos una ampliación de los horizontes de las posibilidades de tecnologías, de pasar de esto que de repente le llamamos nuevas tecnologías y seguimos utilizando el PowerPoint que tiene 35 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, o la tecnología como una visión estática y no con una mirada dinámica como nos lo ha compartido el día de hoy Melchor. Me voy a permitir, como siempre, compartirles que al margen de sus charlas, hay una dinámica extraordinaria. Los maestros comparten experiencias, hacen preguntas, se contestan entre ellos, hacen reflexiones, hacen preguntas extraordinarias tanto del ámbito político para las tecnologías, del económico, de los desafíos que tienen los docentes. Entonces, ustedes quizás no lo están viendo ahora, pero en una repetición, en una retransmisión, podrán ver la riqueza que hay y que a veces es imposible recuperar, digamos, tanta riqueza de los diálogos para podérselos compartir. Por ello, un equipo de la dirección trata de retomar algunas preguntas para poderlas socializar. Voy a compartirles algunos comentarios. Pues muy importante información, se debe crear metodología para su aplicación en las escuelas normales y generar una cultura digital. Bueno, Francisco Javier Cuellar dice: la mejor conferencia sobre tecnología y educación que he escuchado en este seminario. Excelente, doctor Melchor. Gracias por compartir totalmente. Creo que la palabra compartir en el marco de las culturas digitales es algo que debemos asumir y que creo que este seminario lo ha planteado. En las sociedades del conocimiento y la información, la clave está en compartir, no en encerrarse en las aulas, cerrar el aula como muchos le hacemos, ¿no? Para ver qué sucede nada más con mis estudiantes y conmigo, y que la posibilidad de nuestra huella digital, abrirla para que sea recibida, documentada y utilizada por otros, nos permite hacer una gran comunidad de aprendizajes que trasciende las fronteras del aula, de la institución educativa o del propio país. Comparto otros comentarios que también tienen que ver con esta marginación digital que existe en nuestros países.
Dice, muy interesante, pero en México difícil aplicar por las condiciones generales en que se encuentran en las escuelas públicas, sobre todo en nivel básico. A lo largo de las 19-20 conferencias ya con ustedes, esto ha estado permeando en algunos comentarios de nuestra audiencia, ¿no? Que muchas cosas son posibles, pero en México no. O son posibles en unos contextos, pero en mi contexto no. Y que también eso visibiliza justamente la heterogeneidad de este país. Bien, dice, comparto otros comentarios y paso a algunas preguntas. Otro comentario, dice, doctor Melchor, como docente, ¿cuál es el mayor reto en su experiencia, que su experiencia ha enfrentado en la docencia hacia esta nueva era digital? Ya es un comentario, es una pregunta que está muy anclada en esto de compartir experiencias personales sobre el uso de las tecnologías. La maestra Leticia Isabel nos dice, acorde a la situación en México y considerando el avance de España, ¿cuál sería su sugerencia para atender las necesidades de los alumnos a través de las limitantes tecnológicas y cómo lo resolvieron? Una tercera pregunta, si me permite, bueno, comentario, el uso y manejo de las herramientas digitales no es el problema. El problema es que vivimos en un contexto desfavorecido por la conectividad de Internet, nos comparte el maestro Manuel Agustín. Y dejo una tercera pregunta. Anteriormente era muy caro para los docentes o comprar tus dispositivos y te capacitas, perdón, o compras tus dispositivos y te capacitas o pagas la renta. Ahora la capacitación es gratuita, pero la tecnología, como podrán ver, hay una diversidad, una riqueza en cada una de las participaciones. Hacemos dos sesiones y puede compartirnos algunas posibles respuestas a estas inquietudes y después hacemos una segunda intervención con otras preguntas que nos lleguen. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Julio. Voy a empezar por el final, porque es como empecé. El tema que me comentan de si la tecnología, bueno, que la formación puede ser accesible y gratuita, pero la tecnología no. Ya les comenté que yo pasé años, yo trabajo siempre en tecnología digital, en formación de maestros, es decir, en el equivalente a lo que ustedes llaman escuelas normales, que acá está integrado, ¿verdad?, con el resto de facultad de la universidad. Y siempre el problema hace 20 años en España era este mismo, ¿no? Porque no tenemos tecnología, porque no tenemos dinero para comprar las máquinas, y parecía que era un problema insalvable. Y de un día para otro, las máquinas aparecieron en los centros educativos y en las casas y en todos los lados. Y encontramos un segundo problema, que es mucho más grave y mucho más complicado de resolver, que es, y ahora que tengo las máquinas, ¿qué hago con ellas? Los profesores no saben usarlas, no están formados. Aunque a ustedes ahora mismo les parezca que lo más complicado es conseguir las máquinas, al final la tecnología se consigue. Además, de un día para otro casi sin darse cuenta. A mí me lo dijeron muchas veces. El problema no es la conectividad ni las máquinas, porque llegarán. El problema es que cuando luego las tenemos, hay que saber usarlas en clase. Lo decía muy bien el doctor Díaz Barriga. Por tener un celular ya no eres un experto en tecnología. Por saber utilizar la tableta no eres un experto. Y en el aula pasa todavía más acuciante. Hay que aprender a utilizar las tecnologías para que me ayuden a mí en el aprendizaje, a ser más autónomo, a personalizar lo que necesito aprender, a comunicarme con mis docentes, con mis compañeros, ¿verdad? Entonces, aunque es verdad que tenga la razón el compañero que ha dicho que la tecnología no es gratuita, al final la tecnología llega y a mí el último estudio decía que somos en el mundo, me parece que decían 5.000 y pico millones de personas y había más móviles que personas. Es decir, un celular es una tecnología que yo creo que es la que mejor va a penetrar en el tema educativo. Y con eso paso a la segunda pregunta que me decían, ¿qué hacemos en México? Yo viajo mucho por América echando charlas, dando cursos, formación, másteres, incluso doctorandos. Y en Centroamérica, por ejemplo, hay mucha complicación también con los recursos. Pero ellos me dicen, pero los chavos, los jóvenes, tienen todo su celular. El WhatsApp es una herramienta muy potente y sirve para comunicarnos cosas. Yo creo que al final integrar un celular como una herramienta docente para el aula va a ser una de las soluciones más importantes que vamos a tener en educación. ¿Por qué? No porque sea la mejor herramienta, no porque sea la que está pensada para educación, sino porque es la que está en el bolsillo de la mayoría de la gente. Es decir, los centros educativos van a ver que así se ahorrarán comprar los materiales porque los chicos tendrán su propio celular. Yo con esa visión hemos trabajado siempre, nos gusta lo que es un celular, pero trabajamos en esa visión de que mis alumnos, yo sé que todos tienen un celular en el bolsillo, con lo cual ya trabajo orientado en el famoso refrán, que no sé si existe en México, que acá en España decimos, si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Bueno, pues si nosotros queremos acercarnos a los chicos, a través de los celulares podemos llegar a la montaña, está claro que sí. Y por terminar, la primera pregunta que me decían, la de cuál es el mayor reto que me he encontrado,
sin duda el mayor reto que me he encontrado, yo que soy docente de matemáticas, ¿verdad?, que empecé con esto, es la autonomía que adquieren los alumnos con la tecnología. Yo recuerdo que hacía problemas de matemáticas y yo les daba los datos escritos en un texto y ellos me respondían los problemas, los tenían que resolver en papel sobre los datos que tenían. Entonces, a lo mejor les decía, vamos a hacer una excursión desde México, desde la Ciudad de México hasta Jalisco y son tantos kilómetros y tanto vale el autobús por kilómetro y demás. Y luego empecé a hacer esos mismos problemas sin darle los datos. Yo les decía simplemente quiero ir una excursión de México a Jalisco. Busquen ustedes en internet cuánto vale el kilómetro, busquen ustedes una empresa que alquile autobús, calculen la distancia, a ver quién conseguía el viaje más barato. Eso hacía que el problema tardase más en resolver, pero fuese más significativo, porque ya ellos filtraban qué datos eran importantes, cuáles no eran importantes. Unos tardaban mucho en hacerlo, otros tardaban poco, y para mí era un reto porque no manejaba el aula como me gustaba a mí de tenerlos a todos colocados, pero me daba cuenta que el aprendizaje era mucho más significativo. El gran reto es la autonomía que adquiere el alumno cuando aprende con tecnología, que a los profesores, a algunos nos gusta más, a otros nos gusta menos y sobre todo es difícil de llevar a cabo. Me voy a permitir compartirle otra pregunta de la maestra Inés Neira de San Luis Potosí. Dice, ¿qué importancia tiene para el maestro formador dominar el contenido disciplinar para poder elegir la herramienta tecnológica acorde a las necesidades de la formación y que ésta sea congruente? Ahí está una pregunta importante de la maestra de San Luis Potosí. Siguen comentarios todavía de que el problema es la conectividad. Además hay contextos, dicen algunos maestros, como maestra Selene Rosas, que a diferencia de otros contextos, ella tiene alumnos que tampoco llegan a celular. Si la escuela, estimado Melchor, se plantea en la nube, ¿hay posibilidades de trabajar estos contenidos sin una conectividad? Y bueno, pues vamos. Adelante, por favor. Vale, la primera pregunta sobre la importancia del contenido disciplinar. Bueno, pues en el tema del aprendizaje digital, el aprendizaje en la nube, el contenido disciplinar es importante manejarlo, obviamente. Yo soy docente de matemáticas, tengo que manejar las matemáticas, pero empieza a ser menos importante porque ya no voy a ser la única fuente de información y de conocimiento, ya no voy a ser yo solo. Voy a tener que competir con otras fuentes de conocimiento, vídeos de YouTube, canales de aprendizaje de matemáticas, acceso a otras cosas. Y entonces ya no es tan importante. Lo más importante es el conocimiento metodológico, es decir, qué tipo de metodología docente qué enfoque metodológico utilizo yo en mis clases. Es decir, para elegir la tecnología, lo importante es saber qué tipo de docente eres, porque hay tecnología que favorece un aprendizaje muy significativo. Hay otra tecnología que favorece un aprendizaje más magistral. Hacer una videoconferencia, como hacen muchos compañeros míos en estas épocas de pandemia, es un aprendizaje absolutamente magistral. La tecnología no avanza absolutamente nada. Es dar la clase exactamente igual que si estuvieran presencialmente. Entonces, lo importante para elegir una herramienta u otra, una tecnología u otra, es el estilo de aprendizaje que tengan los alumnos, el estilo docente que tenga el profesor y el estilo metodológico, es decir, qué tipo de enfoque quiero yo a mi clase. Hay gente que le gusta que todos los alumnos aprendan en grupo, vayan a la vez y no sé qué. Pues hay herramientas que permiten que los alumnos avancen en grupo. Hay gente que quiere personalizar un poco, que cada alumno pueda ir avanzando a su ritmo, investigando, siendo autónomo. Hay herramientas que facilitan eso. Yo tenía un profesor que era, adoraba yo, que siempre que le preguntaba cosas de este estilo me decía, ¿quién puede más si pelean, un oso o un cocodrilo? Entonces decíamos cosas y él decía, pues si están peleando en la tierra probablemente ganará el oso y si pelean en el agua ganará el cocodrilo. Pues con la tecnología pasa lo mismo. Dependerá de qué seamos, si somos más de tierra o más de agua, habrá una tecnología mejor o habrá una tecnología peor. Y no será en función del contenido disciplinar, sino será en función del estilo docente del profesor. Sé y me siento mal cuando escucho esos comentarios de que es verdad que hay problemas con la conectividad y que hay gente que no llega a eso. Y obviamente yo tengo poca respuesta ante eso. Es verdad que la tecnología tiene un componente social importante y si hay brecha digital es complicado.
incluso países tan adorables como el suyo, que tienen problemas de conectividad, pero no de otras cosas, pues a los que vamos de Europa acostumbrados a tener conectividad constante, nos cuesta. Pero de un día para otro, al final, esas cosas se van superando. Es verdad que cuesta verlo cuando no se tiene, pero yo les paso mi confianza. Recuerdo la última visita a las escuelas normales de Baja California Sur el año pasado, que me decían lo mismo, y que yo sufrí en mis propias charlas los problemas de conectividad. Y siempre les dije lo mismo, dije, se arreglará, no se preocupen. Yo espero que la próxima vez que vaya, ya no los tengan. Pero yo no puedo, o sea, es verdad que si no hay, o sea, si hay problemas sociales, la tecnología es una complicación. Pero también hay estudios que dicen que en entornos desfavorecidos, cuando la tecnología llega, ofrece muchos mejores resultados que en entornos no desfavorecidos. Es decir, la tecnología, como detonante de mejora educativa, mucho más fuerte y mucho más arraigada en entornos. Es verdad que cuesta más que llegue, obviamente. Bien, vamos a hacer un ejercicio. Voy a invitarle esto a que el doctor Ángel también pueda compartir, bueno, que entre el doctor Ángel y Melchor puedan compartir un par de minutos, pero no sin antes decirles que en estos meses de confinación en México, particularmente en las escuelas normales, se decidió tener mucha actividad. Y se hicieron varios retos, digamos, varios desafíos para poder seguir conectando a las comunidades formadoras de docentes con padres de familia y con escuelas de práctica. Y decidimos hacer un reto que se llama En la confinación, normalistas en acción. Más de 3,500 videos de estudiantes normalistas que fueron diseñados en 3 minutos o 4 minutos para explicar un tema en particular que le pudiese servir no solo al niño o a la niña que andaba buscando, al adolescente que estaba buscando una respuesta en internet, o al maestro en servicio para tener que tuviese más ideas, sino a los padres de familia que estaban buscando cómo ayudar a sus hijos para poder entender alguna situación. Y estos jóvenes, con este reto que se llama En la confinación, normalistas en acción, nuestros estudiantes hicieron esta gala de magistral de creatividad y compromiso con la sociedad. Se hizo actualmente, está haciendo actualmente Cine Minuto en mano. Es increíble cómo nuestros jóvenes normalistas en un minuto pueden explicar y tocar unas fibras tan sensibles de cómo se vive la marginación o la pandemia o la entrega de actividades en esta confinación. Y en un minuto, no en 3, no en 15, no en 25, no en una clase magistral, en un minuto o en 3, extraordinario. Y otro que tiene que ver con el fomento a la lectura, que tiene que ver precisamente con que estudiantes, maestros, autoridades y directores compartieran un pequeño extracto del libro que mayor que estuviesen leyendo, que quisieran compartir, y se generaron, no sé, arriba de 9,000 videos, si mal no recuerdo, compartiendo, viralicemos la lectura, fue el reto. Y también música maestro, música maestra. ¿Qué significa esto? Que las comunidades siguieron trabajando extraordinariamente bien, más allá de los contenidos curriculares, sino más en este sentido de cómo agarro un elemento de importancia para mi comunidad o para mí y lo comparto. Y entonces lo abro, y la palabra compartir, como decíamos, en las sociedades del conocimiento es fundamental para enriquecerse. Y hoy se tiene un repositorio con más de 3,500 videos de prácticas profesionales en in situ o videograbadas que nos van a servir y que estará abierto a toda la comunidad para que puedan revisar cómo están haciendo sus prácticas profesionales. Quería dar ese marco porque hay algunas preguntas de qué se hace en la dirección general, pero realmente no es qué hace la dirección general, más bien qué hacen las comunidades. Las autoridades tendríamos que facilitar los espacios, apoyar los proyectos para que quienes se expresen, quienes se empoderen, sean precisamente quienes viven la docencia. Doctor Ángel, me permito darle la palabra para que pueda compartir un poco con el doctor Melchor. Adelante. Su micrófono, doctor, está apagado. Perdón. Doctor Ángel, su micrófono está apagado. En la parte inferior. Ah, ya, ahora. Muchas gracias, Melchor, por permitirme compartir contigo un rato. Creo que has entendido muy bien el problema que tenemos ahorita y que nuestros profesores ojalá lo puedan recibir así. La potencialidad que tenemos para trabajar con los alumnos hoy está en el WhatsApp. Y entonces, desde el WhatsApp tenemos que ver cómo reconstruimos creativamente, cómo vamos aprendiendo con los estudiantes. Hay algo que dijiste al principio que yo lo glosaría de esta manera. Por primera vez en el trabajo educativo,
el alumno sabe de algo más que el maestro. O sea, nuestros alumnos saben más que nosotros de tecnología. Entonces, el tema es precisamente cómo hacemos una coasociación, como dice, ahí se me va el nombre del autor, una coasociación con trabajo para trabajar con ellos y no pensar que competimos con ellos. Ellos nos pueden ayudar. La segunda cosa que me gustó y me gustó muchísimo es que tú digas, según entendí, en el Ministerio de Educación de España hay un lugar donde los docentes, se puede subir el trabajo de los docentes. México tendría que aprender de estas experiencias. En nuestra página de la Secretaría de Educación necesitaríamos tener experiencias de trabajo con elementos virtuales que sean significativas y que puedan orientar al trabajo de otros docentes. Un tercer tema que me fascinó, perdón, Melchor, pero que me fascinó mucho, es cuando tú diste el ejemplo de qué pasa con los alumnos cuando les pides que hagan un balance de costos entre México y Guadalajara. Y utilizaste una expresión, lleva más tiempo. Toda actividad que hagamos con tecnología lleva más tiempo. Y entonces, es más significativo el aprendizaje, porque implica algo que dije al principio y que tú has estado reforzando, es sin interacción la tecnología no sirve. O sea, la tecnología por sí misma no sirve. Es un instrumento de interacción. Entonces, lo que tenemos que aprender es a usar esa interacción y tendremos que disminuir contenidos. Pues, felicitarte mucho por la conferencia, porque yo creo que nos abre algo que necesitamos, que son a qué recursos tecnológicos libres ya podemos tomar en cuenta, y eso que nos invite a ver cómo adecuamos estos recursos a la realidad de nuestro país, que ciertamente el WhatsApp va a ser el instrumento de comunicación real que tengamos con la mayoría de los estudiantes. Gracias. Julio, ¿puedo responder? Adelante, Melchor, si quiere intercambiar también. Bueno, yo en primer lugar, el doctor Díaz Barriga, para mí es un honor que me hayan puesto en el mismo cartel con usted. O sea, simplemente compartir cartel con usted para mí era un agradecimiento. Decir, bueno, mira, está bien. Y, por supuesto, escuchar palabras suyas, para mí es un honor y un orgullo que me ha comentado. Yo diría una cosita más en lo que decía. En España está el sitio este que se llama Procomún, que es donde se suben los contenidos de los profesores y ellos lo pueden compartir y lo dejan en abierto. Y, además, los dejan editables para que un profesor coja un trozo, lo cambie y lo utilice en su clase. Me parece una idea estupenda que en México repliquen una idea igual. Y es más, les diría, ojalá colaborásemos, porque compartiendo el idioma es muy fácil compartir recursos. Es decir, un estudio sobre literatura en español del siglo XVII vale igual en México que en España, que en Costa Rica, que en Argentina. Es decir, utilicemos el español y las tecnologías para reforzarnos y beneficiarnos. Y si un profesor en España comparte algo de matemáticas, que le sirva a cualquiera que en el mismo idioma lo pueda utilizar. Aunque, bueno, hay cosas que son particulares de los países, obviamente. Pero la idea me parece estupenda. Y, bueno, yo encantado de haber participado con usted. Bien. Esta sesión ha sido particular. Hemos tenido 18 conferencias en las que, a veces por cuestiones de tiempo, por atender a las preguntas y las inquietudes, los comentarios de nuestra audiencia, no había sido posible esta interacción, y me parece que ha sido épica en ese sentido, ha sido muy sumamente enriquecedora, y lamentablemente nuestro tiempo se va acabando, pero lo que más dejan es esta provocación a seguir hablando de los temas desde todas estas, o desde las diversas posturas que tenemos, desde estas diferentes realidades que conforman nuestros países latinoamericanos, y que los desafíos están para que las escuelas, las comunidades académicas puedan contribuir desde sus experiencias contextualizadas a poder atender estos desafíos. Creo que la audiencia debe estar más que contenta, muy satisfecha por haber cubierto las expectativas, quizás seguramente superado las expectativas de esta sesión. Le quiero agradecer muchísimo a nuestro país invitado a través de Melchor Gómez, la Universidad Autónoma de Madrid, por esta contribución. Agradecerle muchísimo a nuestro docente anfitrión de esta sesión, al doctor Ángel Díaz Barriga, quien además es normalista en su formación inicial, y después, por supuesto, nuestro representante de México en el mundo en diseño curricular y en educación. Agradecerle muchísimo este espacio por compartir como colegas, como expertos en este ámbito. Les invitamos a la siguiente sesión. Esta es la novena, son 11, estamos a punto de concluir y les esperamos el próximo miércoles
para una siguiente, la décima sesión del Seminario Internacional Los Desafíos de la Formación Docente en las Culturas Digitales. Les hacemos llegar sus constancias y nos despedimos de toda esta maravillosa comunidad normalista que nos escucha. Buenos días, buenas tardes para España, buenos días para México. Un placer. Un abrazo. Adiós a todos. Hasta luego, doctor Ángel. Hasta luego.